Saludos, señoras, señores, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos y dejarse acompañar. Aquí estamos en directo, como ven ustedes, siendo testigos de excepción en este día importante, en Mancha Blanca, en Tinajo, en la isla de Lanzarote, donde la Virgen de los Dolores recibe a miles y miles de peregrinos, poquito a poco, que se van a ir acercando hasta esta ermita, justo, bueno, prácticamente a mis espaldas, y que, como ven ustedes, tiene un caluroso día para acompañar el caminar de los peregrinos, como les digo, que están camino, valga la redundancia, camino del lugar en el que nos encontramos. Estamos, como siempre, expectantes, porque la Romería de los Dolores, sin duda, es una romería de las que enamora, y especialmente a un servidor y a todos ustedes, espero, a través de la señal de Televisión Canaria. Regocijándonos con algunos de los detalles de este pueblo, de Mancha Blanca, exactamente en Tinajo, vamos a tener oportunidad a partir de ahora y hasta las 8:30 aproximadamente de la tarde-noche de compartir con ustedes un día importante para los lanzaroteños y lanzaroteñas. Aquí está Televisión Canaria para ofrecerles las imágenes, los sonidos y, por supuesto, el fervor popular que se hace notar en un día como el de hoy. Los lanzaroteños enamorados de su tierra, como es el caso de quien nos va a acompañar durante toda esta tarde, como siempre desinteresadamente, cosa que agradecemos de todo corazón. Me refiero a mi buen amigo Alfredo Cabrera, que es un entendido, un enamorado del folclore, además de tener vínculos afectivos directos con algún grupo destacado de la tierra, como es el caso de Acatife. Es letrista, es cantante, es un poco de todo, pero por encima de todo es Alfredo Cabrera, al que me encanta volver a saludar. Alfredo, buenas tardes, bienvenido y gracias por estar aquí, amigo mío. Buenas tardes, bien hallado, hombre. Bienvenido tú, que vienes de fuera, ¿no? Bueno, sí, señor, eso es. Y siempre somos muy bien recibidos. Alfredo, una vez más renovamos los votos con la Romería de los Dolores. Me imagino que para una persona como el caso tuyo, lanzaroteño, es un día, bueno, importante, significativo. Un día para encontrarse con viejos amigos, por ejemplo, ¿no? Sí, la Romería de los Dolores para los lanzaroteños es, lo como se dice, un día señalado. Un día señalado. Un día señalado. ¿Que se caracteriza por qué? ¿Por la música, por el sabor de lo que se comparte en una mesa, por el fervor, por incluso por la fe? Sí, yo creo que de todo un poco. Hay gente que se acerca aquí a Mancha Blanca, Dolores, pues por fervor, porque la Virgen de los Dolores le dice mucho, a Lanzarote ha dicho mucho la isla, la Virgen de los Dolores, ¿no? Y otra gente lo hace pues porque es un día para revivir tradiciones, enamorarse de lo nuestro y representar con los ropajes, con hombre, participar, lo que es el tipismo y participar, digo yo también, y, ¿no? Y por supuesto, y participar en parrandas y todo lo que, bueno, en lo que se tercie, ¿no? Lo que se tercie. Incluso con la música del punchin punchin, que también bueno, la juventud y las nuevas inquietudes, desde luego, en este ambiente festivo, también son bienvenidos, hombre, ¿por qué no? La colonización del ruido amplificado se lo pone complicado a las parrandas. A veces es tormentoso, ¿no? Sí, pero bueno, así es. Así es la vida. Hay que asumirlo, ¿no? Y así la enseñamos en Televisión Canaria. Gracias, Alfredo. Vamos a estar contigo durante toda la tarde aprendiendo muchas cosas. Ahora, si les parece, me encantaría poder saludar a quien también a pie de calle va a traer el testimonio protagonista de lanzaroteños, lanzaroteñas y también los que nos visitan. Estoy hablando de mi buen amigo Juan Antonio Cabrera, que está muy cerquita de donde nos encontramos y que tiene muchas cosas que contarnos en esta tarde, como es el caso. Juan Antonio, buenas tardes, amigo mío. Bienvenido a ti también. Muy buenas tardes, Alexis, buenas tardes a todos los telespectadores. Efectivamente, estamos aquí con conejeros y conejeras y con gente llegadas desde todo el archipiélago y allende los mares, que hoy hemos encontrado haciendo el camino a gente que venía de sitios que no te puedes ni pues sospechar. Te voy a contar una cosa, es una de las fiestas que sin duda alguna reúne a todos los canarios en torno a este pueblito, a este rincón maravilloso de la isla de los volcanes, Mancha Blanca. Aquí tenemos, en mi espalda ya tenemos la puerta de esa iglesia, la Virgen de los Dolores está ahí detrás y en breve ya la tendremos aquí delante para ver cómo vienen en romería, como bien decías, amigo Alexis, cientos, miles de personas a hacer sus ofrendas, como cada año. Te recuerdo que el año pasado estábamos tú y yo aquí en un mano a mano y sin duda alguna nos fuimos con ese sabor de boca fantástico que deja este pueblo conejero. Hoy he estado durante toda la mañana paseando por la isla de Lanzarote en diferentes puntos y hemos captado y hemos conseguido ese momento especial en el que la gente empezaba a caminar casi 7, 8 horas para llegar hasta aquí, hasta Mancha Blanca. Te lo vamos a contar hoy en la Televisión Canaria, así que todo el mundo muy atento en sus casas, Alexis.
estamos, gracias Juan Antonio. En directo son las 6 de la tarde y 5 minutos. También se incorpora este equipo de Los Dolores, si me permiten que lo bautice de esta manera, nuestra compañera Wendy Fuentes, que tampoco quiere perderse detalle. Sí. Wendy Fuentes, muy buenas tardes. Alexis Hernández, muy buenas tardes a todos los canarios. Un saludo cordial desde la tierra de los volcanes, la tierra del buen vino, de la artesanía, de la alfarería y sobre todo de una tierra que cuida mucho de sus tradiciones y de su cultura. Hoy les invito a que compartan con nosotros en Televisión Canaria esta romería en honor a Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores, con una temperatura de 25 grados maravillosa en la que todos los vecinos que vienen de diferentes puntos de la isla de Lanzarote puedan disfrutar hoy de esta romería. Acompáñame por aquí, voy a estar muy cerquita a pie de calle para contarles con todo detalle la historia y además muchos protagonistas que se acercarán hoy hasta aquí, hasta la ermita que la tenemos muy cerquita. Por aquí, vecinas de la isla de Lanzarote que vienen desde San Bartolomé. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, además me decían que venía desde el primer año que se hizo la romería. Sí, sí, desde el primer año. Que no venía sino poquita gente, era dos carritos y nada más. Es decir, mire que ha cambiado entonces las romerías de ahora con las de antes. De verdad que sí. También venimos por tradición, ¿eh? ¿Qué tiene de especial esta romería y la Virgen de los Dolores, la Virgen de los Volcanes? Que es la patrona nuestra, vamos, tiene de especial todo. ¿Y qué le pide este año a la Virgen? Salud, sobre todo salud. ¿Y con quién viene acompañado? ¿Familia, amigos? Mi hija, mi nieta y mi sobrina. ¿Y siempre vienen en familia y amigos para disfrutar de este día? Sí, siempre venimos en familia. Otros años hemos venido caminando, pero llevamos dos años que no venimos caminando porque no podemos. Pero se vienen hasta aquí. Y eso, pero sí, siempre venimos. Bueno, muchísimas gracias, a disfrutar de la romería. Gracias. Bueno, Alexis, a todos los que nos están viendo desde casa, les invito a que se queden aquí y ya les digo, les contaremos muchísimas historias en esta romería en honor a Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores. Romería ofrenda en honor a Nuestra Señora de los Dolores, una figura que convoca cada año, en principio y de manera oficial, vamos a decir desde hace 29 años, convoca a lanzaroteños, lanzaroteñas y a los que vienen incluso de otras islas. Precisamente, Alfredo, de otras islas hemos tenido oportunidad de encontrarnos con, bueno, con amigos, ¿no? Hoy es un día también en el que se tercia encontrarse con viejas amistades, incluso venidos de otros lugares. Me imagino que será tu caso, ¿no? El poder de convocatoria de un día como el de hoy siempre es una buena excusa para recibir amigos de otras islas, ¿no? Sí. Ponte el micro. Sí, ahí, sí, perfecto. Efectivamente. Y ahora con el con lo que nos ha hecho el gobierno de Canarias, que es de incrementar el abaratamiento de los billetes aéreos, pues he visto mucha gente por aquí de otras islas, de Tenerife, de Gran Canaria, fundamentalmente, ¿no? Que bueno, que venían ya a la fiesta de los Dolores, pero ahora con el mismo empeño, pero con más facilidad, ¿no? Desde luego, y más barato, aparentemente más barato. Las perras que se ahorran se las pueden gastar en vino, que también tenemos la necesidad de que haya gente que beba vino en Lanzarote para poder seguir manteniendo las parras, ¿no? Como tiene que ser, sí, señor. Bueno, el recorrido lo hemos intentado seguir en distintos puntos estratégicos a lo largo del día. Bueno, en realidad, en honor a la verdad, ha sido Juan Antonio Cabrera quien lo ha seguido. Y Juan Antonio, precisamente, me parece que es el encargado de que nos dé paso a un primer encuentro que ha tenido en esta mañana. Juan Antonio, cuéntanos, ¿dónde hiciste tu primera parada importante en el día de hoy? Pues mira, te lo voy a decir a ti y a todos los telespectadores. Hoy nos fuimos, el primer punto en el que empezamos este recorrido fue en el Monumento al Campesino. Ya sabes que esta isla está salpicada de todo lo que dejó el gran César Manrique, y ese Monumento al Campesino, muy cerquita de ese lugar, tienen un puesto de avituallamiento que me parece una idea fantástica que tienen aquí en Lanzarote. Te digo, allí hay unas personas que cada año se reúnen para ofrecerle agua, fruta y para que la gente pueda descansar, sobre todo la gente que viene de puntos muy lejanos y se reúnen allí, reponen fuerzas y se echan a andar. Pero si no te lo crees, mira este vídeo para que veas ese Monumento al Campesino y cómo arrancaba la mañana. Bueno, pues nos encontramos en uno de los puntos claves, el Monumento al Campesino. Aquí se reúnen muchas personas que van en romería hasta Mancha Blanca a rendir homenaje a la patrona de la Isla de los Volcanes, a la Virgen de los Dolores. Aquí han situado un puesto de avituallamiento cada año para que los peregrinos puedan surtirse en este caso. Buenas tardes, señor, ¿cómo están? Bien, ¿les ha tocado a ustedes repartir un poquito la fruta? Sí, la fruta y una agüita para que vayan caminando más fresquito hasta la ermita. ¿Esto lo han hecho de siempre, poner el puesto de avituallamiento aquí? ¿Por qué? Se ha puesto de siempre, cada vez que empezó la romería se ha puesto
para que la gente tuviera un poco de comida, para que fuera mejor el camino. Eso es importante, aquí estamos viendo. Buenas tardes, señor, ¿cómo anda? Tardes, ¿usted de dónde es, caballero? De Recife. De Recife. ¿Y viene todos los años a ver a la Virgen de los Dolores o no? Sí, sí, todos los años. La parada aquí, la parada es obligatoria. Sí, sí, para nosotros sí. Se refresca uno un poquito, coge una perita, un poquito de agua. Y este muchacho, ¿tú cómo te llamas? Ay, que se me quedó sin voz, se me quedó sin voz. Aquí tenemos otro hombre que me está diciendo que es famoso, conocido bueno, aquí en Lanzarote. Bueno. Lo conocen en todos lados. Es un decir. ¿Cuántas veces has hecho el camino? ¿Desde dónde, además? Bueno, yo he variado mucho. Algunas veces salió de aquí, otras veces hacemos unas comidas ahí cerca en La Vegueta, Tiagua, pasamos el día y luego hacemos la caminadita que es corta. No es mucho, ¿no? ¿Cuánto puede haber más o menos en kilómetros y en tiempo desde este punto hasta la ermita? Sí. Pues eso mejor le puede responder el señor, que... Es el que tiene el cálculo más o menos. ¿Cuánto puede tardar de aquí arriba? 12 kilómetros, 13 predios. ¿12 kilómetros en tiempo? No, de aquí a kilómetros, 12. En tiempo, hora y media más o menos. Según cómo tenga uno el paso más o menos, ¿no? Sí, pero lo más tarda. No se tarda mucho. Un camino se hace facilito. Bueno, se hace facilito porque es llanito. Y aquí tenemos a la señora. Mira qué traje más bonita tiene la señora. Señora, enséñame ese traje. Ese traje me suena a mí. A mí me suena ese traje a Tenerife, me suena un poco, ¿no? A la Orotava. ¿No será usted de la Orotava? De Lanzarote, vivo en la Orotava. ¿Vive en la Orotava y viene? Vengo, sí. Viene cada vez que puede. Familia aquí, sí. O sea, pasa frío ahí en la Orotava y aquí viene a coger el calorcito. Y viento. Sí. Mire qué guapa que viene usted, ¿eh? ¿Tiene promesa con la Virgen de los Dolores o no? No. Vengo porque tengo la familia aquí, vengo muchas veces al año. Sí. Bueno, pues vamos a aprovechar este puesto de avituallamiento. Nos vamos a llevar una manzana, si usted me lo permite, para el camino, que nosotros, y una botellita de agua, que para eso están aquí. Así que todos los peregrinos pasan por este puesto. Tienen ahí el monumento al campesino del maestro César Manrique. Y yo con esta manzana ya cojo fuerzas para seguir el camino. Vamos a ver a la Virgen de los Dolores. Un camino que llega hasta este lugar, hasta Manchas Blancas, hasta esta ermita donde está en el interior la Virgen de los Dolores. En cuestión de una hora aproximadamente será cuando salga al pórtico principal y a partir de ahí empieza a recibir las ofrendas de todos y cada uno de los que se acercan en un día como en el de hoy. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino para unos consejos publicitarios. A la vuelta seguiremos hablando con Alfredo Cabrera, seguiremos con Juan Antonio, con Wendy y por supuesto con todos ustedes y el pueblo de Lanzarote, que es para nosotros hoy el protagonista. Son las 18 horas 12 minutos, estamos en directo, esto es Televisión Canaria. ...18 minutos sobre las 18 horas... estamos en directo con todos ustedes en Televisión Canaria y estamos disfrutando de imágenes tan bellas como estas que vemos en los monitores, en el pequeño, en el grande y en el que espero tengan todos ustedes en casa sintonizando Televisión Canaria. Bueno, pues señores, como saben ustedes, estamos en Mancha Blanca, estamos en Tinajo. Hoy absolutamente todos los pueblos de la isla, hablo de Yaiza, Tía, San Bartolomé, Arrecife, Teguise, Aría y por supuesto el propio Tinajo, se acerca hasta la Virgen de los Dolores y se acerca a rendir una ofrenda que llegará a los más necesitados, evidentemente, pero que tiene un fundamento, el hecho de que aquí precisamente a partir de entonces se le denominó también Virgen de los Volcanes, fue capaz de parar las erupciones de lava que pretendían arrasar toda la zona. Bueno, pues sobre esta historia y algunos detalles y sobre un lugar muy concreto, nuestra compañera Wendy Fuentes tiene algunas cosas que contarnos. Hace escasos minutos grababa estas imágenes para nosotros. Adelante, Wendy. Me encuentro en un lateral de la ermita de Nuestra Señora la Virgen de los Dolores, en uno de los lugares más emblemáticos de Tinajo, de la isla de Lanzarote. Fue en el año 1735 cuando, debido a una erupción volcánica latente aproximadamente unos 5 años, los vecinos decidieron salir en procesión, atemorizados de que esas corrientes de lava arrasaran con todas sus viviendas. Y he aquí el lugar emblemático que les decía, porque justo a mi espalda se encuentra la cruz.
cuando los vecinos fueron a reencontrarse con esas corrientes de lava que probablemente arrasarían sus viviendas, uno de los vecinos clavó esa cruz para que se detuvieran. Y así mismo fue, las corrientes de lava se detuvieron. Fue entonces cuando decidieron construir muy cerca la ermita en honor a Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores. La historia también cuenta que la Virgen se le aparecía a una niña llamada Juana Rafaela para recordarle que por favor le construyera esta ermita que tengo a mi derecha, que se ha convertido en uno de los centros de mayor devoción de la isla de Lanzarote. Desde luego la devoción es lo que prima en el día de hoy, esta cruz que estamos viendo en este momento y algunos de los detalles de este pueblo de Mancha Blanca, de esta localidad en Tinajo, exactamente donde varios cientos y miles de personas a lo largo, bueno, ya han venido en estos días, pero desde luego hoy es el día grande por excelencia, porque es el que promete una larga e intensa noche, Alfredo. Una noche que fundamentalmente gira en torno a la música, ¿no? Una, esa es una pieza clave en una romería, y en la de los Dolores más que con total seguridad, ¿no? Sí, sí, hombre, evidentemente, no hay carroza que se precie que no venga acompañado, aunque sea de un timbre y una guitarra, ¿no? Y bueno, muchos grupos en representaciones de los ayuntamientos y en representaciones de colectivos y parrandas ocasionales, hechas para la ocasión, vaya. Pues, y luego, bueno, luego, aparte de los grupos que vienen conformados también, grupos folclóricos como tales, está el baile del romero que se arranca, recién termina la romería, ¿no? Es un baile caracterizado porque las parrandas son las que marcan un poco la pauta, ¿no? Por lo menos en los distintos rincones, aparte de lo oficial, aparte de los escenarios, ¿no? Sí, bueno, hombre, no es fácil parrandear cuando, te lo digo por experiencia, cuando se termina la romería no es fácil parrandear. Porque los volúmenes porque, empiezan a subir, imagino todos los kioscos, las casetas. Exactamente, la competencia. Creo yo que, aún siendo un error, parece que va vinculada la caja con la amplificación de del sonido, ¿no? Y desde luego es un error, pero lo cierto es que es una realidad, que se produce y es una realidad, ¿no? Bueno, pues habrá que buscar algún rincón dentro de todo Mancha Blanca para disfrutar de la música, que es la que en realidad nos debería convocar en un día como el de hoy, independientemente de que la música siempre es bienvenida, pero un día como el de hoy debería primar por encima de las demás la música propia de la tierra, sea de Lanzarote o sea de cualquier otro rincón de Canarias. Hablando de rincones, como saben ustedes, Juan Antonio inició el camino desde primera hora de la mañana y se ha ido deteniendo en distintos lugares para grabar imágenes y ofrecernos testimonios, cuando menos interesantes. Estuvimos con él hace unos minutos viendo qué pasaba durante la mañana en el Monumento al Campesino. Vamos a descubrir con Juan Antonio nuevamente este otro lugar que también tiene mucha importancia en el recorrido. Bueno, pues ahí la tenemos en Rosita y también va a ser el camino hoy hasta la Virgen de los Dolores y aquí tenemos a los amigos preparando la carreta como tiene que ser. Buenas tardes, señor, ¿cómo está? Ah, buenas tardes. ¿De dónde vienen? De Güímar, de Tenerife. Ah, de Güímar, de Tenerife, y vienen a la romería hasta... ¿Usted me conoce, señor? Te veo, claro que me sí. Me ve, me ve. Sí, sí, te he visto muchas veces. ¿Qué tal? Ahora en persona ya se le cayó el mito. Hombre, claro, ya. Claro, claro. Más feo en persona, mucho más feo. No, mucho no, más feo. No, no. ¿De dónde viene, señora? De Güímar. ¿De Güímar? O sea, ¿todo el grupo viene de Güímar? Bueno, hay algunos que no somos de Güímar, sí. Pero... ¿Pero de Güímar o del puertito de Güímar? No. Yo como de Mena, pero pertenezco a Güímar. Amigo, pues a mí el puertito de Güímar, ¿qué quiere que le diga? Un sitio que me gusta, a mí buen pescadito me llevo y ahí. ¿Y por qué viene la gente de Güímar a Lanzarote a ver a la Virgen de los Dolores? Bueno, porque es la primera vez que venimos para ver a ver cómo es la romería y para ver cómo es... Pero mire que en Tenerife romería, lo que es romería no le faltan tampoco. No, pero a veces hay que hacer algo diferente también, hay que compartir con otras islas para ver cómo... El hecho con las personas, vivir con ellas, convivir con ellas y tal. Primera vez que vienen y las sensaciones que tienen ahora, ¿cómo son? ¿Qué sensaciones? Es una romería diferente, distinto y siempre hay que hacer cosas nuevas y ver otras culturas, otras islas y... Y ir conociendo, hermanando Canarias, como sí, tiene que claro, ser. Sí, ver otras romerías diferentes, sí. Vamos a bolisnear un poco lo que tienen aquí, porque aquí en la carreta tienen un poquito, tienen su cervecita, su huevito, su refresco, ahí el bizcochón, la leche, porque también hacen ofrendas. Me han invitado ustedes también. ¿Sabe que yo siempre voy comiendo de todos lados? Bueno, me parece estupendo. Vamos a ver
ver las muchachitas ahí, aquellas que se están arreglando aquí, vamos a ver. Ustedes no me digan que vienen de Weimar también. Vaya, grupo, ¿y cómo hicieron esto? ¿Quedaron, cogieron el avión y se vinieron todas juntas? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo lo organizaron? Bueno, vinimos en avión y fue por unos amigos. Que ahora están baratos los nos pasajes. Nos invitaron, claro. Ahora están baratos. Ahora hay mucho que, hay que aprovechar. ¿Y se vuelven, esta tarde mismo se vuelven para Tenerife o no? No, el domingo. Ah, ya se quedan aquí, aprovechan todo el fin de semana. Oye, ¿por qué los hombres tenemos esos problemas con los fajines? No sé. Siempre necesitando que alguien nos eche una mano con el fajín, siempre solo no nos lo ponemos. No, solo no. Siempre hay alguna muchachita que nos eche una mano. Bueno, pues aquí tenemos una carreta, nos acabamos de encontrar para ir a ver a la Virgen de los Dolores aquí en Lanzarote, a un grupito de personas que llega a este Weimar. Ahí están poniendo las cintas típicas también, y a mí se me escapó aquella chica que voy a preguntarle yo también, porque tú diste vueltas para que yo no te encontrara, pero te encontré. ¿Ha sido muy difícil organizar este viaje o no? Un poquito. Yo soy de Tenerife, pero yo viviendo aquí en Lanzarote 7 años. O sea, ya tú eres... Se los engañé a todos para que vinieran para acá. Es media conejera. Media conejera ya. Me dejé engañar. Va cogiendo uno el cariño a la isla donde vive, sí, ¿no? En sí. Este caso, ¿no? Sí, la verdad que oye, sí. Oye, ¿por qué les convenciste de que vinieran a ver la Romería de los Dolores? ¿Qué tiene esta romería? Bueno, esta romería la verdad que se parece mucho también a la romería de la Virgen de Candelaria, que sale todo el mundo caminando de todas partes de la isla para ver a la Virgen de los Dolores. Así que ellos ya saben lo que es, entonces se animaron y vinieron para acá. Pues muy bien, pues aquí la dejamos preparando esa carreta. Señora, después la veo arriba, ¿vale? Y nos echamos un café, un baile o lo que sea. Muchas gracias. Bueno, pues ya lo saben, un grupito de Weimar, que mandamos un saludo a toda la gente de Tenerife para que vea hoy en la televisión canaria la romería de la Virgen de los Volcanes, de la Virgen de los Dolores. La romería de los Dolores, y en Weimar estuvimos por primera vez este año justamente con la bajada del Socorro, la que se data como la romería bajada más antigua de Canarias, con la Virgen del Socorro. Un saludo para todos los que nos siguen desde el Valle de Weimar y evidentemente desde cualquier rincón del archipiélago, en el que hoy tiene como especial protagonismo la Virgen de los Dolores, el municipio de Tinajo, que nuevamente con su alcalde al frente nos recibe a todos los propios y extraños, sobre todo a los que visitamos. Jesús Machín, alcalde de Tinajo, muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias por habernos acogido una vez más, como siempre, de la mejor manera posible. Pues primero las gracias son para dárselas yo a ustedes, porque me alegra que estén aquí, que se retransmita esta romería. Y me alegra porque esta romería para mí es tan importante, que se tiene que ver en todos los rincones de Canarias y en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces para mí es un orgullo, ¿no? El que estén aquí en este marco incomparable como es la Plaza de los Dolores, aquí está la devoción, la esencia de la fe. Entonces todos los caminos son como ríos que conducen hasta aquí y yo me siento muy contento, y más que el pueblo de Tinajo, un pueblo con mucha hospitalidad para recibir a todo el mundo con los brazos abiertos, ¿no? Esta romería como tal, con este formato que conocemos a día de hoy, tiene una antigüedad de 29 años aproximadamente, tal cual, ¿no? Esta ofrenda, sí, romería, sí, ofrenda, sí, ¿no? Sí, sí. Junto con la Feria Artesanía, con el Festival Nanino Díaz Cutilla. ¿Cómo han conseguido en Tinajo convertirse en este centro neurálgico de fe, por un lado, de costumbre canaria? ¿Cómo se consigue eso, bueno, alcalde? Se consigue, con, como decía antes, con la fe, con la devoción. O sea, aquí la Virgen de los Dolores es muy milagrosa, y paró el que exista el pueblo de Tinajo se le debe a aquel milagro que se produjo entre 1730 y 1736, cuando se apareció y paró el volcán. Entonces, antiguamente, cuando yo ni conocía esto, ni yo, bueno, incluso antes de yo nacer, la gente venía aquí y... sobre todo la gente de La Graciosa venía aquí y pasaban días y días durmiendo tras las paredes, en las higueras, por la fe que ha habido siempre. Y no solo pasa en los días de los Dolores, sino durante todo el año viene muchísima gente, sobre todo los fines de semana, caminando de cualquier punto de la isla hasta aquí, ¿no? Yo creo que eso se consigue, pues, siendo creyente y creyendo y conociendo la historia, que es muy bonita la historia de cuando apareció la Virgen, ¿no? Jesús, a nivel particular, a nivel personal, ¿cuál es el primer recuerdo que tiene de un día como el de hoy? ¿Vinculado o no a la romería, pero sí vinculado a la Virgen de los Dolores y a Tinajo? ¿Qué recuerdo le viene de su infancia? Bueno, de mi infancia, yo primero, aunque mi madre es de aquí de La Vegueta, ¿no?, de Tinajo, pero yo nací en Teguise. Entonces cuando más empecé a transitar por aquí fue a partir de 14 años cuando llegué a este pueblo, ¿no? Y para mí era algo muy grande la Virgen de los Dolores. Y cuando desde pequeño conocí la historia de que cuando se apareció la Virgen en 1736, se apareció la Virgen y le dijo a los hombres de Tinajo, que los hombres de Tinajo, cuando vieron aparecer la Virgen y paró el volcán, dice, pues milagro, ¿no? Entonces ellos le prometieron que le hicieran un templo, y pasaron 4 años y no le construyeron el templo, ¿no? Y entonces la niña Juana Rafaela estaba en esa montaña que está a nuestra espalda, estaba en esa montaña cuidando las cabritas, y se le aparece la Virgen y le dice, Juana Rafaela, ven aquí. Y vino Juana Rafaela y hablas con la Virgen, y la Virgen dice, mira, dile a tu padre y a los hombres de Tinajo que construyen el templo, si no volverá a correr el volcán, ¿no?
Entonces la niña va a sus padres y su padre le dice, te he dicho, me dice, padre, una señora vestida de negro que era muy bonita, me dijo que construyeran el templo si no volverá a correr el volcán. Entonces los padres le dicen, te he dicho que con las personas mayores no se hablan, vete. La niña se fue otra vez para la montaña con sus cabritas, estaba lloviendo en la montaña, la niña cobijando sus cabritas y tal, y se aparece la señora vestida de negro y le dice, Juana Rafaela, ¿le diste el recado a tu padre? Le dice, señora, mi padre dice que con las personas mayores no se habla. Entonces le dice, Juana Rafaela, ven aquí, le pone la mano en la espalda, se queda la mancha de fuego, y la niña cuando llega a su casa le dice, padre, la señora vestida de negro que es muy bonita, me dijo que me levanten el pelo que ahora me creerán. Y ahí se construye la iglesia y de ahí viene toda la fe y toda la devoción. Ya veo, Jesús, que la historia le impactó porque se la aprendió de memoria, sí. La vive, y me imagino que la habrá contado en más de una ocasión. Sí, más de una ocasión, y se me quedó grabado esas palabras y esas cosas porque es una significación muy bonita, y sobre todo cuando el maestro escribió esa historia, fue muy emotiva porque es mucho más larga y algún día se las contaré entera, ¿no? Bueno. Pero aquí yo me siento, yo llevo ya unos cuantos años de alcalde en este municipio. Desde que yo me acuerde. Sí, bueno, entre concejal y alcalde llevo 30 años, ¿entiendes? Llevo un montón, ¿no? Pero aquí esto, mis recuerdos aquí ha sido siempre la fe de la gente, lo que se vuelca. Yo he visto personas venir de rodillas, con la sangre en las rodillas, entrar en la iglesia. Uh-huh. Es algo muy grande, muy grande, muy grande. Y bueno, y si recuerdo de cuando empezó la primera romería a hoy, esto ha evolucionado un montón. Espero que a bien. A bien, por supuesto, a bien. Y a bien. Más. Y a más, y espero que sigamos a más. ¿Por qué? Porque antes la gente no venía todos unos vestidos de romero, cada vez vamos consiguiendo eso. También es verdad que se nos hace muy cuesta arriba a veces soportar todo la logística que lleva esto y el peso económico. Sí, porque además este año es especialmente dificultoso, aunque lo han superado con creces y lo están superando con creces, pero hay muchas medidas de seguridad y algunos cambios necesarios que realizar, porque los acontecimientos mundiales así lo requieren y Tinajo no está al margen del resto. Por y supuesto. Todo lo que es congregar a miles y miles de personas, pues necesariamente va aparejado de un plan de seguridad que han sabido ustedes defender y mantener y que está funcionando, como vemos, en principio hasta ahora, a la perfección. Bien, yo creo que tenemos que ser responsables y cumplir con las normas, y más con el tema de seguridad, con el tema al terrorismo, pero yo tengo tanta fe que espero que aquí no va a ocurrir nada nunca. Tengo esa fe. El milagro más peor que el terrorismo era ese volcán en erupción que sepultó muchos pueblos y cuando llegó aquí los paró la Virgen. Por lo tanto, yo pienso que aquí, y estoy convencido de ello, no va a pasar nunca nada, pero tenemos que cumplir. ¿Qué pasa con eso? Que se nos escapa a veces de las manos de los medios que tiene el propio ayuntamiento y deberíamos recibir más apoyo logístico y económico también, y lo digo en este día de hoy, del Cabildo de Lanzarote, que tiene un compromiso del presidente, porque eso nos escapa de las manos. Es que tiene que contratar empresas para camiones, para atravesar camiones, buscar esto, lo otro. Y como es un pueblo muy rectangular, es un poco difícil. Pero sí que tengo otro mundo que está todo muy controlado, muy seguro. Sí voy a decir de aquí, para los que me están escuchando, que hoy aquellos romeros que vengan con la lata de pastor, ajá, y que tengan la punta esa que le ponen los pastores afilada, sí, no le van a dejar pasar la lata. Que no se sorprenda a nadie, porque ayer me reunía con el capitán y digo, no, pero vamos a ver. Si usted tiene esa medida de seguridad, yo la respeto, ¿vale? Pero hay que buscar una solución. Entonces habrá un señor de Protección Civil en todos los controles que hay de entrada, porque hay cuatro controles de entrada, uh-huh, para entrar aquí a la plaza, habrá un señor de Protección Civil, a la lata se le pone una cinta y se le pone el DNI del señor. Que el señor la viene a buscar, estará allí en el decán que tenemos ahí. O sea, si la viene a buscar, bien, y si no, la llevamos al ayuntamiento y cuando venga el señor con el DNI se la devolvemos otra vez. Porque ya que la gente viene, lo mismo que nosotros tenemos un espacio preparado aquí para que usted venga con su carro y su burro, no tenga que llevárselo por la noche, ahí a 50 metros de aquí, al ladito, pues tiene usted ahí, va a haber seguridad y va a ver usted a los burros, se le echan comida, se le echan agua para que la gente lo disfrute y lo divierta. Pues lo mismo con la lata del pastor y con las punteras esas. Y yo pido disculpas porque no es una cosa mía, es una cosa que aplica la normativa de seguridad y hay que respetarla, ¿no? Desde luego, y salimos ganando todos, indiscutiblemente. Por supuesto. Alcalde, no se vaya, déjeme que lo secuestre unos minutos más, pero antes, aprovechando que estamos, por cierto, en directo, y son unos 25 minutos aproximadamente lo que nos distancian de las 7 a la hora a la que en principio está previsto salga ya la Virgen y arranque la romería ofrenda. Si les parece, vamos a acercarnos con Juan Antonio a ver qué está pasando justamente a pie de calle. Unos segundos. Adelante, compañero Juan Antonio. Bueno, pues aquí las tienes, este ramillete de mujeres guapísimas, ellas lanzaroteñas, que están encantadas de la vida, esperando aquí, expectantes, que empiece la romería. ¿Cómo están? Muy bien, bienísimo. ¿De dónde vienen ustedes? De Arrecife. ¿Y vinieron caminando de Arrecife o no? No, en la guagua de la tercera edad. De la tercera edad, ¿por qué lo dice usted? Porque así a simple vista no lo parece. Sí. Oiga, ¿y cuántas veces han venido ustedes a ver esta romería de la Virgen de los Dolores?
6 años llevo con este. ¿Y qué tal? ¿Cómo le gusta? ¿Tiene pasión? ¿Ha hecho promesa a la Virgen o no? No, promesas no, pero... Pero viene a verla siempre. Viene, venga, todos los años lo vengo a ver. Ay, qué bonitas, míralas aquí. Y este señor que está viendo por aquí es herreño del Pinar. Sí, señor. Pero bueno, está afincado aquí en Lanzarote, el Pinar, ya sabes. Vamos a mandarle un saludo grande a toda la gente del Pinar. Ese último municipio que tiene Canarias, otro más. Sí, señor, otro más. Qué bonita es el Hierro, ¿eh? Ayer fue su fiesta de segregación del Ayuntamiento del Pinar. Además, en año de bajada, que estuvo ahí la televisión canaria. Bueno, vemos a este ramillete, pero fíjate, hoy también cuando estábamos caminando nos encontramos a la gente joven que llegaba caminando desde UGA, un grupo de 6 jovencitas que nos contaron esto. Bueno, pues nos acabamos de encontrar a este grupito de muchachitas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pero bueno, pero ¿vienen ustedes? Dicen que te vas para la Gomera. Pero ¿ustedes de dónde salen ustedes? A ver, cuéntenme un poquito, ¿de dónde vienen? De UGA. De UGA, y vienen cantando las 2, 4, 6 amigas. ¿De siempre vienen ustedes a ver a la Virgen de los Dolores? Sí. Qué bueno esto, ustedes son súper jóvenes, ¿no? Se están manteniendo la tradición. Pues claro, hay que mantenerla. Como tiene que ser. ¿A qué hora salieron ustedes de UGA, más o menos? A las... Sí, por ahí. 9 de la mañana, madrugaron hoy sábado para ir a ver a la Virgen de los Dolores. ¿Y cuántas horas más o menos tardan en llegar hasta arriba, hasta la ermita? 6 horas por ahí. ¿Qué dices? 6 horas. ¿Y ustedes están fuertes para aguantar estas 6 horas o no? Claro. Andrea, tú que me estabas diciendo que cómo llevas tú esto de las romerías. ¿A ti no te gusta mucho la romería? Es el primer año, no sé. Ella no venía. Pero mira, ellas tienen, creo que aquí hay un truco para aguantar estas 6 horas caminando. Enseña esto, a ver. Esto me suena a mí a pellita de gofio, de la buena. ¿Quién hizo estas pellas de gofio? La abuela de... Ay, la abuela. ¿Cómo se llama la abuela? Ofelia. Ofelia, vamos a mandarle un mensaje a Ofelia, qué linda. Gracias, ¿qué... abuela. ¿Qué les preparó ella la pellita de gofio para que no les faltara para el camino? Claro. Oye, ¿y ustedes tienen promesa y todo o no? ¿Alguien que le haga alguna promesa a la Virgen? No. Venimos. A disfrutar. Porque es tradición. ¿Y a ti te tocó el timple? A mí me tocó el timple. Bueno, pues cantándolo. ¿Y la pella esta tiene plátano y todo? ¿Dulcita o es de la fuerte? Eso tiene aceite y azúcar, nada más. Aceite. Pues dame un trocito pequeño. No, que yo tengo las manos sucias. Párteme un trocito de esta pequeñita para probarla. Bueno, pues nada, nos llevamos esto para que digan que después pasamos hambre. Las muchachas de UGA. Oye, ¿y en UGA se lleva bien la tradición? Porque solo veo chicas. ¿Dónde están los chicos de UGA? Se quedaron en el camino. Todos están durmiendo todavía hoy, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues que pasen ustedes un buen día y muchas gracias por participar. A ver, dale a ese timple y las dejamos que sigan caminando. A ver, ¿con qué canción se van? Porque antes se iban para la Gomera, pero se van para los Dolores. A ver, venga, dale a ese timple, a ver. Todas las mujeres salen a la calle, todas rellenadas sin poder hablar. A ritmo con la música, pescar, caña de pescar. Todas las mujeres salen a la calle. Aquí lo dejamos, vámonos. Bueno, adiós chicas, nos vemos. Mira, ahí tenemos el volcán del Cuervo. Míralo allí, fíjate tú, ¿eh? ¿Te das cuenta? Qué bonito, qué bonito. ¿Cuántas cosas aprende uno con Juan Antonio? Y qué bien se lo pasa, desde luego, con una pellita de gofio. Un timple, no hace falta mucho más. Salvo, evidentemente, una buena compañía y ganas de pasarlo bien para pasar precisamente eso, un buen rato. Jesús Machín, alcalde de Tinajo, sé que lo tengo que liberar, solo le quiero ofrecer la imagen de Televisión Canaria para que a todos los que nos siguen en este momento en directo en el archipiélago, son las 6:38 de la tarde, y especialmente los que están en este instante camino de o a punto de salir y nos están siguiendo, ¿cuál es el mensaje que les hace usted llegar desde Mancha Blanca en Tinajo en esta tarde? Bueno, el mensaje va para toda Canarias, para todo el mundo que me escucha ahora mismo y el cual me alegro, y un saludo especial para todo el mundo que me está viendo ahora mismo, ¿no? El mensaje a todos los romeros que estén en la isla de Lanzarote y que vengan por todos los caminos, porque los Dolores es como si haga un símil como el corazón humano, ¿no? Digamos que el corazón es la Virgen de los Dolores y todas las venas son todas las carreteras que vienen hasta aquí. Todo eso viene lleno de gente y vendrán caminando, que vayan con precaución por los sitios que se les recomienda, que no se sorprendan porque al llegar a la plaza, que sea repetitivo, tendrán cuatro controles de la Guardia Civil, pero que no pasa nada, que no tenemos ningún problema, nada que ocultar para que nos revisen por si cualquier cosa. Y luego decirle a todo el mundo que todavía están a tiempo, si hay alguno en sus casas, que yo espero que hoy pasen más de 30.000 personas por aquí. Hago esa invitación. Esta es una romería de amistad, es una romería también de religiosa, de confraternidad, pero de amistad, porque en esta romería tienes la posibilidad de que todo el mundo puede pasar por delante de la Virgen y por lo tanto el que está en su casa y todo quiere venir,
que venga hasta los Dolores. Yo estaré ahí todo el tiempo que estará la Virgen fuera, estaré al lado de ella, abierto a cualquier sugerencia, a escuchar todo el mundo, y de verdad un fuerte abrazo para todo el mundo y que pasen una tarde agradable desde Tinajo hoy con la televisión canaria, con la televisión nuestra. Y aquellos que están en sus casas, que agradezco mucho a la televisión canaria, aquellos que están en sus casas que no pueden venir por motivos de salud, gracias a la televisión canaria pueden estar viendo ustedes la romería. Muchas gracias a ustedes. Gracias, don Jesús Machín, alcalde de Tinajo, al que ya liberamos para que vaya como alcalde precisamente a custodiar cada uno de los rincones del municipio, especialmente el lugar que nos ocupa aquí, el centro neurálgico y de concentración de miles y miles de romeros que a lo largo de esta tarde y noche van a ir llegando. En cuestión de unos 25 minutos aproximadamente, esa es la hora oficial, tal vez se retrase un pelín, tenemos previsto ya ofrecerles imágenes Virgen saliendo al pórtico, pero eso no lo decidimos nosotros, desde luego. Lo que sí decidimos nosotros es acercarnos al pueblo, al público, y hacerlo a través de, por un lado, Juan Antonio Cabrera o nuestra buena compañera Wendy Fuentes. Wendy, adelante. Buenas tardes nuevamente, Alexis. Así es, nosotros no somos los encargados de acercarnos al público que viene hasta aquí, hasta la ermita. Y bueno, quiero que conozcan historias a lo largo de la tarde de hoy, así que siéntense para ver la televisión canaria y disfrutar con nosotros de esta maravillosa romería. Me encuentro con Evelyn y con Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sinceramente, Alexis, me ha llamado la atención su vestimenta de la Orotava, de la isla de Tenerife. Sí, sí, venimos preparados ya el primer año y nada. De gala, como quien dice. Bueno, primer año, pero ya llevan años viniéndose hasta aquí de vacaciones. A ver, cuéntanos. Lo que no nos ha cuadrado. Otros años siempre nos íbamos antes de la romería y este año justo vinimos el 15 ayer y aprovechamos para disfrutar de la romería. Bueno, porque además, Carlos, tengo entendido que tu hermano vive aquí en la isla de Lanzarote y ya les llevaba vendiendo la romería, ¿no? Seis años ya, pues la romería no coincidía y nada, al final cuadró y aquí estamos. Bueno, ¿y qué esperan pasarlo en el día de hoy? Porque todavía no ha comenzado prácticamente la romería. Llevamos aquí desde las 2 de la tarde. Para nosotros llevábamos ya un rato que comenzó y bien, bien. Y vinieron con la familia, imagino. Con el sí. Sí, vinimos con él y así que nos enseñaron un poquito todo, a ver a la Virgen. Bueno, pues solo me queda decirles que disfruten de esta romería y que lo pasen muy bien. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, pero continuamos con más protagonistas y en este caso, vengan conmigo por aquí, es el caso de Olga. ¿Desde qué hora lleva usted, Olga, aquí sentada? Estamos aquí sentadas desde las 2 de la tarde para coger sitio, porque ya las piernas no nos ayudan a estar de pie tantas horas. Y entonces estamos aquí para ver, pero lo que pasa es que estoy un poco triste porque no vi este año la... ¿Cómo se llama? La feria. Que ya me lo venían ellas diciendo, es que este año no vimos la feria. Pero tengo entendido que años anteriores sí había venido como peregrina a ver. Todos los años he venido a ver la feria, todos los años he venido caminando, hasta hace 3 años que me dio una cosa y me tuvo que llevar a la ambulancia y ya dejé de venir, no vine más caminando. Olga, tengo entendido, a ver, ¿qué tiene de bonita esta romería y sobre todo la Virgen de los Dolores? Porque ha venido años anteriores también con promesas incluso de rodillas. He pasado una promesa de rodillas por un niño mío y la pasé de manitas, la llevé de manos y pasé de rodillas 2 veces para adentro y para afuera, 2 veces. Y yo creo mucha fe en ella, tengo bastante fe y sí creo mucho en la Virgen de los Dolores. Muchísimas gracias por atendernos, doña Olga. Vale, gracias a ti, mi niña, eres muy guapa. Bueno, pues historias como las de Olga, estaremos aquí muy pendientes para seguir contándoles con más detalles. Pero yo me pregunto, ¿qué estará haciendo nuestro compañero Juan Antonio Cabrera y con quién está acompañado? Era mi mejor amigo y el que más quiso a mi madre. Siempre que canto folía, yo me acuerdo de mi padre. Ay, por tu salud, ay, por tu salud, vivan los borrachos del puerto la luz. Bueno, pues fíjate, una parrandita que nos hagamos encontrar, que llegan, ¿desde dónde llega esta parranda, amigo? Desde Teror, hemos dejado atrás la Virgen del Pino. Y se han venido a ver a la Virgen de los Dolores, ¿esta es la primera vez que lo hacen? Bueno, yo por ejemplo he venido más veces aquí a Los Dolores con la otra agrupación, Estrella y Guía, de Guía de Gran Canaria,
Y bueno, y esta vez pues con amigos y conocidos, y la verdad que estamos pasando un buen rato. Amigos de Teror y Atento, mira, fíjate que tienen ellos aquí, vienen preparaditos, no les falta de nada, lo tienen todo preparado. Y mira, un buen trocito de queso que yo voy a aprovechar, sabes que yo paso un hambre siempre aquí increíble. La gente de Teror, oye, venir a Lanzarote sin duda alguna, seguir con... Somos parranderos los canarios, da igual de dónde seamos. Siempre, en cualquier isla y en cualquier sitio además, en cualquier momento es bueno para eso. A cantarle a la Virgen de los Dolores, y yo voy aprovechando y echándome un cachito de queso, amigo Alexis, sí señor. Muchísimas gracias, Juan Antonio, y a los parranderos, pero no, dicen que todos los canarios somos parranderos, Alfredo, pero hombre, que nos gusta la fiesta podría ser, pero parranderos, parranderos, los hay más profesionales que otros, ¿no? Sí, evidentemente. Hombre, cada día es más difícil hacer coincidir los parranderos con los buenos músicos, ¿no? Uh-huh. Las cosas son diferentes. Los canarios evidentemente que somos parranderos, y la prueba es que no hay fiesta donde no haya una parranda, ¿no? Entonces eso quiere decir que somos parranderos, y además lo que se da, la cantidad de grupos folclóricos que hay en las islas, la cantidad de gente, la cantidad de escuelas de folclore que existen, eso dice mucho de un territorio, ¿no? Dice mucho de un territorio que además parece milagroso el hecho de poder seguir conservando lo que se conserva, llegando por los aeropuertos miles y miles de personas diarias hasta tierra, ¿no? O sea, que se siga manteniendo ese vínculo con la música tradicional, con la cultura tradicional, es muy importante, ¿no? Me parece una idea estupenda la de fomentar la buena música y la de compartirla, pero sobre todo la buena música, insisto, y bien tocada, todo lo mejor que se pueda, evidentemente. Cuando hablo de buena música, fíjese, esta mañana fui testigo con el amigo Luis Hormiga, a quien saludo desde aquí, con un grupo de amigos en Arrecife, mientras tomamos un café, pasó una parranda por la calle Real. Y bueno, iban cantando canciones parranderas, etcétera, etcétera, pero solo consiguieron, Alfredo, que todos nos quedáramos callados, obnubilados y presentes, disfrutando del momento cuando cantaron una folía, fíjate tú. Y mientras habían cantado alguna ranchera, alguna canción divertida, todos nos lo pasamos muy bien, pero cuando cantaron la folía, aquello se puso serio, y hasta los propios extranjeros que tomaban algo cerca nuestro, que supongo no entenderían mucho de lo que estaban cantando, yo creo que notaron la energía y el respeto que supone interpretar un aire folclórico canario, yo diría que es muy importante, como es el caso de la folía. Todavía el folclore tiene un peso importante en todas nuestras parrandas, ¿no, Alfredo? Hombre, yo creo que es el folclore el que tiene el peso importante, ¿no? Evidentemente. Desgraciadamente, de unos años para acá, después de un invento que hubo en televisión con el tema de buscando la mejor parranda de Canarias, pues, ¿me lo dices o me lo cuentas? Tú lo sabes mejor que yo, porque no sé si tuviste que ver mucho con eso, pero ahí estabas, ¿no? Nunca pensamos que fuera por ese camino, pero se fue por donde no teníamos previsto. Exactamente, ahí estaba. Y claro, pues se da la circunstancia de que en Canarias ahora mismo, los muchachitos que arrancan de nuevo, el peligro viene dado porque no sepan darle la seriedad que tú acababas de dar, que se le da la folía, sino que a lo mejor creen que el Mama Inés es parte de lo nuestro, ¿no? Es de Güímar o del Juncalillo, ¿no? Uh-huh. Y claro, cuando ahora mismo los grupos, lo que se dan llamar parrandas, que son grupos ya con... son medias orquestas, ¿no? Ajá. De saxofones, trompetas y cosas así, pues son los que realmente están siendo contratados, trabajando, claro, eso es. Ganando dinero y llevando a un sitio que no le corresponde ese tipo de música. Cuidado, que lo hacen divino, ¿eh? Que lo hacen muy bien, que lo hacen, que es divino, legítimo, eso desde luego, pero no debemos lo hacen divino. Mezclar una cosa. Pero con claro, Canarias está sufriendo ahora mismo una cosa de la que yo no sé si se podrá salir, ¿eh? Porque sí, seguro que el sí, problema, seguro que sí. el problema en mí ya no está, a ti tampoco te va a hacer daño. A los que el problema luego le puede hacer daño a los niños de 8 años de ahora. De 8, de 10, de 6 y a los que vengan detrás, ¿no? Les puede hacer muchísimo daño de no saber diferenciar una cosa de la otra. Por eso es normal, es natural que en cualquier pueblo de Canarias una folía pues les deje... Todavía corta la respiración. Exactamente, les dejen poniendo más atención que cualquier otra cosa
que se toque, ¿no? Esta tarde tendremos oportunidad en directo de escuchar algunos de esos aires canarios magníficamente defendidos por parte de los grupos y por todos los grupos que participaron ayer en el Festival Nanino Díaz Cutilla, que por cierto tuvieron ustedes oportunidad de seguir en directo en esta casa. Vamos con más imágenes que nos ofrece Juan Antonio Cabrera. En uno de esos momentos que vivió intensamente durante la mañana de hoy en el camino hacia Mancha Blanca, hacia la Ermita de los Dolores. Adelante, vídeo. Estamos ya muy cerquita, ya se puede oler. Tenemos ahí a tiro piedra a la Virgen de los Dolores. Y aquí tenemos a toda esta gente que no sé qué están esperando aquí. Buenas tardes, ¿cómo está usted, señor? Bien. Está bien, le veo bien. Aquí está descansando, viene cansado. ¿De dónde viene? Caminando ahí. ¿De dónde viene? ¿De la casa? Sí. Femé está, Femé. ¿De Femé viene caminando? ¿Y cuánto tiempo se pegó usted de Femé aquí? Cuatro. Tres, cuatro. Tres, cuatro horas. Y esto aquí, vienen cargadito aquí, bueno. La gente de Femé, aquí tiene usted, enséñeme ahí lo que tiene usted aquí. Este es el motivo, este es el motivo. Este hombre, esto es lo que la patrona, por fin. Y la viene usted a ver aquí todos los años. Todos los años venimos aquí. ¿Y la gente de FEMEJ, cómo se toma esto de la romería? ¿Viene mucha gente de FEMEJ a ver a la patrona? Este año vinieron hace casi el triple de gente que otros años. Ah, sí. Este año, tiene fervor. Y mira, aquí tiene aquí los rosquetes aquí preparados. Hay que ir cogiendo fuerza también. Fuerza de algo, hombre, eso es lo bueno. Oye, ¿hay promesa de la Virgen o no hay promesa? Sí, siempre hay promesa. ¿Qué le pides tú, por ejemplo, o qué le has pedido tú a la Virgen de los Dolores? Yo le he pedido salud, sobre todo salud. Eso es lo importante. Sí, lo importante. Y mientras se tenga salud. Claro, para poder volver el próximo año. Otro año más. Claro. Y están todos aquí en el murito, hemos ido viendo aquí cómo las generaciones van bajando aquí. Aquí el pollito joven está aquí, ¿eh? Más pequeño, sí, es verdad. Más pequeño, ¿eh? Pero ¿quién te inculcó que viniera? ¿Te tuvieron que dar un par de cogotazos o tú viniste porque quisiste? No, pero hacer una promesa y de pequeño. Ah, ¿sí? Sí, sí. Ah, sí, así bien. La gente joven, que los tatuajes, los piercing y el móvil. Lo que no llevan los otros. Oye, ¿y usted qué tal? ¿Cómo lo lleva? Yo muy bien, muy ¿contento? Bien. ¿Contento? Un año más aquí, estamos aquí a ver a la patrona. Y Dios que nos dé mucho más. Por lo menos 50 o 60 años más. Hombre. ¿Qué tiene esta romería que viene todo Lanzarote en peso a ver a la Virgen de los Dolores? Pues no sé, yo eso ya no lo sé, pues yo todos los años vengo y hacer la caminata de todo. ¿Te recuerda la primera vez que vino? ¿Venía de este jovencito? No, yo ya vine de mayor, yo es que yo no soy de aquí tampoco. No, por el acento estaba viendo y de Femés no es, ¿no? No, de las casitas no soy. ¿De dónde? Yo soy de Alicante. ¿De Alicante? Bueno, allí tienen a los moros y cristianos, ahí en Alcoy y todas estas cosas, y tirando voladores ahí, sí, todo el rato. Ya más o menos ya eso ya no ni lo recuerdo. Ya ni lo recuerda, o sea, usted ya es conejero ya. Pues ya llevo del año 80. Es conejero ya, ¿no? Los amigos ya te dieron la bendición, o sea que ya te quedas aquí. No, somos familia. ¿Son familia? Padre, Hijo, Espíritu Santo, están aquí todos aquí. Cuñados y todos con el palo por si acaso, esto es importante también. Bueno, pues estamos cerquita, ¿qué pone aquí? Camino de la Virgen de los Dolores, cosa bonita, ¿eh? Estamos muy cerquita ya de todas maneras. ¿Esto es una parada técnica la que están haciendo ustedes o no? No, nosotros ya lleguemos ya. ¿Ya fueron? ¿Y ya volvieron y ya se van? Ahora ya nos vamos ya, sí. Son de los que saben, dice, antes que venga todo el tumulto ya. Claro, ahora que venga todo el mundo. Ahora. ¿Estás esperando la guaguita aquí tranquilo? No, el coche. El coche, vale. Pues aquí los dejamos, los cinco, parecen los cinco pistoleros de FEMES, parecen aquí. Aquí los dejamos. De las casitas, ¿eh? Él va defendiendo lo suyo, las casitas. Pues nada, un saludo para la gente de las casitas de FEMES. Y aquí los dejamos, gracias amigos. Estamos muy cerquita, hay gente que hace el camino temprano, va a ver a la Virgen y ya hasta ahora van... pues tirando ya para sus casas. Nosotros te lo contamos como siempre en la televisión canaria. Estamos en la isla de los volcanes con la patrona, la Virgen de los Dolores. Y lo estamos haciendo en directo. Son aproximadamente 7 minutos los que nos distancian de las 7 de la tarde en Mancha Blanca. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino para algunos consejos publicitarios y regresar de inmediato porque aquí es donde está justamente lo que hoy nos interesa a todos los canarios, la romería de Nuestra Señora de los Dolores.
La imagen de Nuestra Señora de los Dolores ya está fuera de su ermita, justo en el pórtico, recibiendo a partir de los próximos minutos ya las ofrendas de todos y cada uno de los pueblos de la isla de Lanzarote. Ha salido evidentemente justo en el instante en el que estábamos en el corte publicitario, pero como ven ustedes, con cientos de personas y con el vicario general de la diócesis, con Hipólito Cabrera, dirigiéndose a todos los presentes. No sé si tenemos el sonido precisamente para poder compartir unos instantes de sus palabras, mientras nos recreamos con la imagen ya fuera de su ermita de la Virgen de los Dolores, que ha salido y ha sido recibida como cada año, pues con aplausos, con viva la Virgen de los Dolores, etcétera, etcétera. Con muchísimo cariño, como corresponde a esta imagen que es capaz de convocar a toda la isla y más allá de la misma, a miles de peregrinos para venir a acercarse a ella en un día como el de hoy, en el que además tienen la oportunidad de participar en esta romería ofrenda. Una romería ofrenda que empezará a llegar hasta este sitio donde nos encontramos en los próximos minutos. Vamos hasta ese momento a conocer con Wendy dónde se encuentra y con qué protagonistas. Adelante, Wendy. Así es, me encuentro con don Víctor Domínguez, párroco de San Roque y además rector de este santuario. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un año muy especial. Un año muy especial, después de 6 años de estar aquí, destinado en esta parroquia de San Roque Tinajo y como rector del santuario Nuestra Señora de los Dolores, ahora toca pues vivir una nueva etapa, un nuevo cambio pastoral que va a ser en Gran Canaria, concretamente en una zona pastoral que es Tamaraceite Lomo Los Frailes. Por tanto, es un año, pues eso, donde se une los sentimientos, un año muy emotivo, donde empieza uno pues coger y viene en la cabeza pues todo lo transcurrido y vivido pues durante estos 6 años, que ha sido una experiencia y una vivencia muy hermosa. Ya lo escuchábamos antes, como le dedicaba algunas palabras de agradecimiento a todos los vecinos de la zona. ¿Cómo ha vivido usted estos años de romería ofrenda? Pues eso, lo que les decía antes a ellos en el saludo. He visto que el pueblo de Lanzarote, la isla de Lanzarote y el pueblo de Mancha Blanca y de Tinajo, pues son personas pues solidarias. Son personas que miran también a las personas que lo están pasando mal, que sufren y que están necesitada. Y prueba de ello es cómo año tras año, pues la romería ofrenda no ha ido a menos, sino todo lo contrario, ha ido a más. Y eso es fruto de que hay personas que tienen sentimiento hacia las personas que están más desfavorecidas. Así es. Hoy no solo vamos a vivir un acto de devoción, sino también un acto de solidaridad, y esos alimentos irán destinados a los más desfavorecidos. Sí, las dos cosas se unen, y además no puedes quitar la fe de la acción. Hay un texto evangélico de Marta y María, donde se nos presenta a Marta, que es la que está continuamente sirviendo al Señor, y a María, que es la que está escuchándolo. Y Marta se queja porque la otra está escuchándolo y no está haciendo las cosas para cogerlo. Y al final las dos cosas se unen. Tiene que unirse la contemplación y la acción. No podemos quedarnos solo con contemplar y no podemos solo quedarnos con actuar, sino que la contemplación y la acción tienen que ir de la mano. Y esto se une especialmente en la romería ofrenda. Se une la devoción, la fe, pero al mismo tiempo se une que desde esa fe está el compromiso por lo más necesitado, que eran pues los predilectos, los preferidos de Jesucristo, ¿no? Los débiles, los pequeños, los pobres. Muchísimas gracias por atendernos y solo nos queda decirle que disfrute de este último año en esta romería ofrenda. Lo disfrutaré. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Wendy. Muchísimas gracias a don Víctor también. Ya llegan los caballos, Alfredo. Esto es una norma, ¿no? En este día y en esta romería. Unos caballos especiales que también forman parte del, ¿por qué no?, del paisaje lanzaroteño, ¿no? Sí, bueno. Por lo menos esta escuela, ¿no? Sí, en los últimos años hace ya bastante, ¿no? Viene siendo habitual que los caballos y los jinetes y las amazonas, como se está viendo, ¿sí, señor?, encabecen lo que es la ofrenda a la Virgen de Dolores, ¿no?, el día de la romería. Y en la mayoría de los casos consiguen que el caballo se arrodille, creo que es lo que va a hacer ahora. Al menos en algunos casos sí consiguen que el caballo hinque la rodilla y se ponga de rodillas, ¿no? Lo he visto hacer incluso con el jinete subido, ¿no? Ahí está, bueno, pues bueno, ese es el gesto. Me supongo que eso llevará su entrenamiento, ¿no? Supongo que sí, espero que sea que no sea demasiado duro para los caballos. Seguramente no será porque el caballo conozca a la Virgen, sino las horas de entreno, ¿no? Desde luego que sí.
Pero bueno, en cualquier caso hay que reconocer el esfuerzo de, bueno, intentar hacer esta, sí, este gesto. Seguramente eso le habrá costado. Y sobre todo con una amazona, como tú, sí, decías. Sí, ¿no? Bastantes horas, ¿no? Mira, ahí viene otro, parece más. Mira, ahora con ella encima, fíjate. Pues estupendo. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Muy bien. Bueno, pues se lleva el aplauso y ahí vemos otro jinete, este más atrevido, ¿no? Sí, por lo que vemos. Sí. Ese es más de allá de. Parece más andaluz, ¿no? Sí, o andaluz o un gaucho argentino, no sé, sí, muy bien. No, sí, soy algo, un experto, así, ¿eh? Parece que es, ¿no? Parece que la vestimenta indica eso. Bueno, lo importante es que esto nos indica que la romería ofrenda empieza, aunque hay cierta distancia, hay que tener en cuenta esto, entre los caballos y los grupos y las distintas carretas que van a irse acercando, encabezada en principio por la del Cabildo. En cualquier caso, vamos con Juan Antonio Cabrera a ver dónde está y a quién nos presenta. Adelante. Bueno, pues queridos amiguitos, esto ya sí es una romería en toda regla. Esos caballos que han hecho esa, pues, aparición son los primeros siempre en esta romería en honor a la Virgen de los Dolores. Y ahí tenemos la primera carreta que va a, pues, acercarse hasta la imagen de la patrona de la isla de Lanzarote. Tenemos ya la primera carreta, nos vamos a acercar ya para hablar con el chofer, porque el chofer, sabes que esto siempre tenemos que tenerlo controlado. Vamos a ver si nos abre la puerta. Buenas tardes, déjeme, mire, que somos los de la Televisión Canaria, ¿cómo está usted? Bien, bien. Un año más, usted abre aquí la romería. Otro año más. Otro año más, y que sean muchos más, ¿no? Y que sean muchos. ¿Esta qué carreta es? La del Ayuntamiento Tinajo. Hombre, tenía que ser, porque ustedes son los anfitriones, como tiene que ser, ¿verdad? Mira, y la ITV la has pasado, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, vamos bien. Entonces, yo, si me permiten, voy a ir con el amigo, voy a ir acercándome para abrir también esta romería, como tiene que ser la Televisión Canaria. Somos los primeros. Dale un poquito por delante aquí el tractor. Vamos caminando. Bueno, vete mirando, pues, vete mirando. Así nos quedamos con esa imagen y con esta primera carreta que carga toda esta ofrenda. Carretas que en ningún momento que yo recuerde han sido tiradas por bueyes, por yuntas, ¿no? Aquí no se acostumbra. Bueno, yo no sé si en alguna ocasión... Alguna habrá venido, imagino. Pues no lo sé, porque hubo una época que el Cabildo en la granja experimental tuvo unos bueyes y se estuvieron utilizando para algunas cosas de estas, como romerías festivas y este tipo de cosas. Y cosas así. No sé si aquí llegaron a venir alguna vez. Pero no, en Lanzarote los bueyes... En Lanzarote más... El animal que más hacía tareas del campo siempre fue el camello y el burro. Camellos y burro. Bueno, camellos precisamente vienen por ahí de atrás. Sí. Estamos viendo ya algunos de ellos. Desgraciadamente en Lanzarote, o afortunadamente, nunca se sabe, la tarea del camello, que era trabajar en la tierra, ha pasado a ser más de a cargar turismo, ¿no? Más lúdica, ¿no? Sí, está cargando turismo abajo en la Montaña del Fuego. Estos camellos seguramente serán de turismo, de, ¿no? De esas excursiones. Sí, de esas excursiones turísticas de abajo de la Montaña del Fuego, ¿no? Y bueno, ya es muy rara la casa en la que hay un camello, ¿no? Cuando antes era muy rara la casa en la que no había, ¿no? Que no había un camello. Era fundamental. Sí, efectivamente. Hemos visto además al primer o uno de los primeros grupos que aparecen, este que estamos viendo. No consigo identificarlo, pero bueno. El grupo es sí, Guanapay, sí, de Teguise. De Teguise. Guanapay de Teguise. Guanapay, vamos a escuchar. Sí. Ahí está el sonido de Guanapay desde Teguise y vemos que se han incorporado distintas autoridades. Hemos visto al presidente del gobierno, al presidente del Cabildo, por supuesto el alcalde de Tinajo, algunos consejeros, etcétera. Y fundamental, ahí está, ahí tenemos imágenes de presidente del gobierno de las autoridades que están, sí, que están recibiendo como parte de la comitiva
esta romería ofrenda, aunque en realidad es la iglesia quien recibe, efectivamente. Hombre, ¿no? Son los anfitriones. Son los anfitriones y son los que custodian la imagen de la Virgen de los Dolores, que por cierto, no quiero meterme en un terreno fangoso, pero sí es verdad que la el patronazgo de la isla lo comparte la Virgen de los Dolores con la de las Nieves. No, curioso. No, no es compartida, la patrona, la de los Dolores. La Virgen de la Nieve es la patrona oficial. Patrona. Sin embargo, hay un reconocimiento por parte del obispado. Eclesiásticamente. ¿No? Eclesiásticamente. Exactamente. Okay. Ahora, el reconocimiento es por el pueblo, ¿no? El Ajá. pueblo ha tomado hace muchos años ya a la fiesta de Dolores como la fiesta insular, ya hoy reconocida por el Cabildo, es fiesta insular el Día de Dolores. Sí, señor. Y bueno, y a nivel popular la gente cree y lo celebra como tal, como que la patrona de Lanzarote es la Virgen de Dolores, ¿no? O sea, pero es la Virgen de las Nieves. Parece ser que eclesiásticamente es la Virgen de las Nieves. No hay documento en el obispado que diga otra cosa. Lo contrario. Según parece. ¿Eh? Dicho lo queda. Digo desde el desconocimiento también, solo que lo he oído decir. Dicho queda. Imagen de los camellos con esto, bueno, con imágenes además de gracioseros, ¿no? Si no me equivoco. No. Esta vestimenta, un poco rara, un poco distinta. Es un diseño modernista. Es un diseño modernista. Vamos a dejarlo ahí, un diseño modernista. Bueno, entiendo que este es el grupo Guanapay, el que me imagino que se va a colocar para interpretar algún tema. Sí, ese es el grupo Guanapay de Guise, sí. Y que como vemos es fiel a la vestimenta propia de la isla de Lanzarote. Sí, claro. Hecho en falta... Ha sufrido alguna modificación la vestimenta de Guanapay, hay que decirlo. Ha sufrido alguna modificación en los últimos años, pero bueno, también es representativa, ¿no? Desde luego. Hecho en falta también los sones de los buches, los amigos de los buches, yo supongo pues que estarán sí, por ahí. Cierto, pero cierto. Habitualmente suelen ser de los primeros. Exactamente, los buches siempre fue el primer grupo. Ah, mira, justamente. Ah, míralo, ahí los tenemos, ahí los ¿A tenemos. ¿A poco los nombramos aparecen? Ahí los tenemos, sí, señor. Sí, sí. Ya decía yo. Bueno, pues no sé si tenemos oportunidad de compartir el sonido ya de Guanapay, que me imagino que van a interpretar un tema, que es lo propio de cada uno de los grupos que participan en esta romería ofrenda. No sé si están sonando ya, desde aquí no mira, y la imagen del burrito, sí. Como parte también importante del paisaje en Lanzarote. Están sonando y los queremos escuchar. Vamos allá. ¡Gracias!
las malagueñas de Guanapay para abrir esta comitiva que rinde homenaje y que trae las ofrendas a los pies de la Virgen de los Dolores. Vamos con Juan Antonio a ver cómo se vive estos momentos a pie de calle. Adelante, compañero. Bueno, pues efectivamente nos encontramos con don Pedro Viñoli. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Un hombre que tiene más o menos, no sé cuántos camellos tiene. Hay unos 25 ahí en la cuadra. Aquí nos está trayendo un ejemplar jovencito de unos 3 años, está diciendo. Sí, la majalula, sí. Y fíjate que estábamos hablando con él de lo noble que son estos animales, don Pedro. Sí, una vez amaestrados son muy, muy, muy nobles, muy nobles. Y hay que decir que gracias a este animal, tierras como la de Lanzarote salieron adelante en su momento. Sí. Esto era el camión de antes, ¿no? El camión. Esto hizo un servicio tremendo, tremendo. Tú. Y hoy todavía se sigue haciendo porque hoy lo utilizan los extranjeros, muchos, los turistas, para darse esos paseos esos por la paseos, Montaña del Fuego. Esos paseos, sí. Ya no podemos poner a trabajar en el campo con la tabla y con el arado porque llegan unos animalistas y no lo dejan, ya lo dejan. Somos unos maltratos de animales. Hoy ha cambiado la cosa. Hoy ha cambiado la cosa. Sí, pero mire, hablando un poquito de estos animales, que aquí es un símbolo de la isla de Lanzarote. ¿No? Total, es que lo fue todo. Es que si no tenías un camello en casa para trabajar, poco podías hacer tú. Mire, y estos estuvieron en Teror este año también, viendo a Nuestra Señora del Pino. El Pino, sí, estuvimos en sí, ¿no? El Pino. Una cosa más le voy a preguntar, estos animales hoy por hoy siguen trabajando, pero se cuidan que da gusto, ¿no? Sí, claro, hombre, los tratamos muy bien. ¿Y camello dromedario? Porque aquí está la polémica siempre. Nosotros le llamamos camello. Es camello, pero es camello dromedario. Pero el otro camello es baitiano, el de dos jorobas. Este sí, es un camello dromedario. El típico de aquí, el autóctono. Pero camello es igual. Gracias, don Pedro. Ahí van llegando todos estos camellos que hoy también hacen ofrenda, evidentemente, a la Virgen de los Dolores, y hemos conocido un poquito más de estos animales que ayudaron y mucho, amigo, a que la tierra saliera adelante. Cargaban todo lo que tenían que cargar y están aquí también preparados para la ofrenda. Una majalula que está cargando un arado, precisamente, que estamos viendo ahí. Majalula, un camellito joven, y se le llama Guelfo, al que tiene un año, más sí, o menos. El primero es Guelfo. Y luego majalulo. Luego majalulo y camello. Después ya camello. Ya está arreglado. Qué bonita estampa la del baile de Guanapay, cuando estábamos viendo a la chica que giraba con ese vuelo de falda maravilloso. El folclore de Lanzarote es muy particular, muy, muy, muy interesante. Sobre todo visualmente hablando, para la parte de la danza, del baile, ¿no? Es un folclore, hombre, particular. Es un espectáculo. Y yo creo que tal vez, que no se ofenda a nadie, pero de los mejores bailadores tal vez han existido en Lanzarote, tal vez. Bueno, con de bailadores... Con mayor nombre, seguro, ¿no? Bailadores con ese brío y con, evidentemente, con nombre, pues sí han habido algunos cuantos aquí en Lanzarote, ¿no? Sí, señor. Y desde luego es incomparable el baile de Lanzarote con el resto de otras islas, no tiene nada que ver, ¿no? Evidentemente cada uno tiene sus fundamentos y... Claro. Pero el digamos que el baile de Lanzarote es un baile muy espectacular, ¿no? Es más espectáculo muy que otra visual, cosa, ¿no? Sí, señor. Sí. Sobre todo muchos de ellos se realizan descalzos. Eso es, bueno, es otro matiz. Los campesinos llevaron a los escenarios el andar descalzo. En el campo, para ciertas tareas se andaba... Venía mejor ir descalzo. O no había que ponerse los pies también. Sobre todo cuando se andaba en arena, ¿no? Sí, señor. Y bueno, y eso lo llevaron a los escenarios y la verdad que también es espectacular, ¿no? Y todavía sigue siendo. Bueno, la representación de... entiendo que el Cabildo es quien ha hecho esta aportación, porque vemos que el presidente ha participado de... No sé quién habrá hecho las aportaciones. No, las aportaciones me refiero en este caso de la ofrenda, que ha ayudado a descargar el material que venía. O sea, que debe ser parte del Cabildo la ofrenda. Bueno, no, porque no precisamente, no igual no es así, ¿no? Las autoridades ayudan a descargar las ofrendas, ¿no? Habitualmente, ¿no? Independientemente de que venga de un municipio. Independientemente de que venga de un municipio de otro, ¿no? Perfecto. Ahí está, la figura de los camellos también, no podía faltar la figura de los camellos, y entiendo que en breve los buches, que hemos visto antes como adelantábamos algunas imágenes. Un camello. Vaya, el camello revirado. Un camello medio desbocado, sí. Sí, señor. Bueno, ya está. Ahí tenemos a los buches. Vaya parranda estupenda, una parranda que tiene que ver con el mundo del carnaval, pero se apunta a todas las romerías, a todas las fiestas, porque es tal vez la parranda más con la que más se identifica la isla de Lanzarote, tal vez, ¿no? Bueno, si la isla de Lanzarote no, pero... Por la parte marinera, ¿no? A eso te iba a decir, la parte marinera, sí. Lo que es Arrecife, el folclore tradicional de Arrecife, del carnaval, pues...
Los Huiches es quien la representa, el Lanzarote, ¿no? Y a pesar de ser una parranda, como tú decías, que es una parranda del carnaval, en las fiestas populares, las fiestas tradicionales por ahí, si les invitan a participar, habitualmente no dicen que no, esos son muy, muy colaboradores. La vinculo al carnaval porque algunas de sus estrofas hacen referencia y porque nació un poco vinculado a Recife y al carnaval de Recife. Casi, ¿no?, todas las estrofas hablan del marino, ¿no? Pero desde luego, prueba de que son parte inequívocamente popular y aceptada por el público, es que están aquí año tras año y sin haberlos visto ya los echábamos de menos. Sí, ¿no? Sí. Los Buches, incluso a este tipo de artilugio, no sé cómo se llama, bueno, el buche. El buche, sí. Este, por cierto, es gigantesco, por lo que estoy viendo, el de la izquierda, ¿no? El buche de pescado. El estómago, ¿no?, de un pez, ¿no? Uh-huh. De un pescado. Pues ya de un peje malo. ¿Sí? De un peje malo, sí, sí, unos pescados de los pejes malos, ¿no? Pues ya hacía referencia precisamente a esta costumbre de hinchar la tripa y etcétera. El antropólogo francés René Vernot estuvo 5 años deambulando por Canarias. Hay una publicación, sí, que recoge 5 años de estancia en las Islas Canarias desde 1880 y ya hacía referencia a esta forma de divertirse, ¿no? De divertirse, sí, que es con el buche dándole golpes a la gente, ¿no? Sí, señor. Bueno, tiene una especie de relación también con los diabletes, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que realizan es lo mismo. Los diabletes no bailan, pero sí... Sí le pegan también, ¿no? Con el zurrón, que es una cosa más, más dura incluso, ¿no? Sí, que, señor. De eso hay que huir, ¿no? Resguardarse. De y sin embargo, esto, bueno, hacen un amago porque tampoco... tampoco quieren romper el buche. Esa es la idea, que no se rompa. Exacto. Y que asuste, que parece que va a doler. Exactamente, exactamente. Un barco, bueno, acompañándolos con ellos, fíjate que vienen con un barco, como no puede ser de otra manera, esta representación de Recife, y ahí está el bueno de Francisco José Navarro, que siempre es el maestro de ceremonia, perpetuo maestro de ceremonia, que ayer tuve la suerte de estar junto a él, ¿no? De compartir con él. Sí, con Nanín, de aprender, fundamentalmente de aprender. Vaya, tiene hasta capitán el barco, por lo que estoy viendo, ¿eh? Ahí sí, un sí. poco escondido. Ahí está Francisco José, justamente, las imágenes. Vamos con Juan Antonio, vamos a conocer más testimonios de cerca, a pie de calle. Adelante, compañero. Bueno, amigo Alexis, si te enseño a todas estas personas que tengo yo aquí, es muy cerquita, a ti seguramente que te suenan. Te voy a dar una pista, vienen de Tenerife. ¿Podrías decirme de dónde vienen? De los Realejos. Claro, Alexis, de los Realejos. Que ya sabes quién es Alexis Hernández. Y se llaman a Corán. Y claro. Se llaman a Corán. Bueno, ¿qué hacen ustedes aquí hoy a ver a la Virgen de los Dolores de los Realejos, de tan lejos? Pues nada, fuimos invitados y bueno, estamos aquí para hacerle... pleitesía a la Virgen de los Dolores. Cuénteme usted, ¿cómo son las fiestas de los Realejos? ¿A quién se le rinde allí? ¿Cuál es su patrona o su patrón? El patrón. Espérate, porque... mi compañero. Ah, que el compañero es el que sabe de patronas y de patrones. ¿Cuál es la de los Reales? San Isidro. San Isidro de toda la vida. Santa María. Ya. Bueno, ¿y vienen por primera vez? No, creo que es la tercera, creo. La tercera vez. Pues nada, aquí le damos la bienvenida a Lanzarote. Ahí los tenemos a Corán de los Realejos. Y están los buches. Los si no buches, equivoco, los escuchamos, bailando. Vamos a escucharlos. Thank you.
los aires marineros de la batea del gofio, la que traen aquí, y el que quiera gofio que se lo pida ahí. A la parranda, a los buches que vienen desde Recife con ese aire marinero, con algunos muchachos jovencitos, cosa que me alegra para que esta tradición no quede en el olvido y que no se pierda jamás. Una labor importantísima la que llevan desarrollando desde hace muchísimo tiempo estos buenos amigos del folclore, las tradiciones y las costumbres. Vamos con Wendy Fuente a tomar testimonio, si no me equivoco, del presidente del Gobierno de Canarias. Adelante, Wendy. Así es, me encuentro con don Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. La agenda nos citaba ayer en La Peña y hoy no podíamos faltar a la Virgen de los Dolores. No podíamos faltar a la romería más importante de Lanzarote y la verdad es que disfrutando de la tradición, del patrimonio, de la vestimenta y de la fe también. Lo hablábamos antes, segundo año consecutivo, ¿cómo lo está viviendo? Pues con mucha ilusión este año, más gente. Yo quiero felicitar al Ayuntamiento por la organización magnífica y al Cabildo. Y desde luego es increíble la cantidad de gente que suscita esta romería y la devoción que despierta la Virgen de los Dolores. Siempre lo preguntamos, pero yo creo que sería acertado la Virgen de los Dolores. ¿Qué le pedimos este año a la Virgen? Siempre le pedimos salud y siempre digo pues sabiduría para equivocarme lo menos posible, porque muchas veces de las decisiones dependen muchas personas y uno intenta equivocarse lo menos posible. Lo escuchábamos al principio, primer cuerpo de baile, Guanapay, ahora los buches, uno de los más antiguos. ¿Cómo lo está viviendo? Me imagino que es una maravilla poder presenciar este momento. Es una maravilla porque al final son todas estas personas las que van manteniendo nuestra identidad como pueblo canario, ¿no? Y el esfuerzo que hace hay que reconocérselo y la verdad es que lo que tienen es eso, el cariño del público cuando actúan. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias. Seguimos adelante, gracias Wendy. Seguimos adelante con esta ofrenda. Bueno, como vemos, bueno, hasta pañales son bienvenidos, ¿no? Bueno, ponte el micrófono. Llegado a una edad, esas cosas hacen falta. Desde. Y eso es muy importante. Se empieza y se acaba. Se empieza y se acaba. Si mal te va, si bien te va, quiero decir. Es cierto. Después de esta reflexión filosófica sobre la realidad existencial de las personas, ahí estamos viendo, entre otras, a Hipólito Cabrera, el vicario general de la diócesis, con el resto de autoridades, del alcalde, el presidente del gobierno, el presidente del Cabildo, que también ha salido. Y vamos nuevamente con Wendy, con más protagonistas. Adelante, compañera. Bueno, pues estoy con dos de los componentes de los buches que me estaban explicando. Vamos a ver, cuéntame esto de la máscara y explícale a todos los espectadores en qué consiste. Vale, que en lo de la máscara de los buches, era cuando, en la época de Franco, los carnavales, para que no se les viera el rostro y después no lo metieran preso, se las ponían para que no los reconocieran. Y por eso llevamos la máscara. Y además, el buche, para que todos lo sepan, es el buche del pescado. Del tiburón. Del tiburón. Que lo tienen por aquí, para que lo vean. Vamos a enseñárselo a la cámara. Que me rompe la mano. Bueno, porque como ya ven, los más pequeños de la familia, porque ustedes, ¿qué edad tienen? Yo, 15. ¿Y es el primer año o no? No, ya llevo un par de añitos. Bueno, ¿cuál es la ofrenda? Ahí, así lo podemos ver mejor. Bueno, ¿qué le han traído de ofrenda a la Virgen? Pues de todo un poco. ¿De todo un poco? ¿Se lo están pasando bien? Sí. Bueno, pues a seguir disfrutando. Claro. Bueno, los componentes de los buches, uno de los cuerpos de baile y agrupaciones más antiguas de la isla de Lanzarote. Muchísimas gracias, sobre todo los más pequeños. Mira, estaba intentando explicar el muchacho que era lo del buche, me imagino. Lo mismo, no sé si podemos rescatar otra vez esa conexión. Podemos intentarlo, desde luego. Le poníamos el tapón, le poníamos así. Espera, vuelve, vamos a retomarlo de nuevo para que todos nos escuchen bien desde el principio. Venga, vamos. Que el buche se pescaba y se hacía un proceso lavando con agua dulce. Después de eso, después de sacarse el buche, después lo rellenábamos con aire o con goma, o con goma espuma. Después de un largo proceso, después el buche estaba listo para dar buchazo y para salir de fiesta. Porque eran utilizados para salir de fiesta. Sí, pero en la época del Franco era más fácil coger los buches porque había más tiburones. Amigo, yo he tomado nota, Alexis, ¿y tú? Ya. He descubierto muchas cosas sobre la época de Franco. Bueno, venga, estupendo. Ha quedado claro que es un proceso el que se sigue para elaborar los buches. Bueno, la intención es lo que cuenta. Sí. Y desde luego este chico está enamorado de estas tradiciones. Algo y eso le han es bueno. Explicado, algo algo le han explicado, sí, señor. Bueno, turno para Acorán. Ayer tuvimos la suerte de verlos en directo en el Nanino Díaz Cutillas, en el festival, el Encuentro Folclórico. En directo, por cierto, en Televisión Canaria para todo el mundo a través de nuestra señal. Con también Acorán y, en este caso, con una seguidilla, que es lo que van a interpretar
con Pedro, Mercedes y Tania como solistas, dirigido por Lucas Rojas y con componentes excepcionales como Inma Donate. Los escuchamos a Corán desde Los Ralejos. Cada mañana tus cantos me despiertan, cada mañana eres luz de mi vida, sol de mi alma, sol de mi alma, sol de mi alma, flor de mi alma. Sola del mar me vas llevando hasta los sentimientos me estás quitando, me estás quitando, me estás quitando. Seguidillas con Saltona, con las voces de Pedro, de Mercedes y de Tania, la dirección de Lucas Rojas. Y decía componentes excepcionales como el caso de Inma Donate, no es que los demás no lo sean, pero es que Inma es también una gran conocedora del folclore, presentadora de programas en alguna televisión local y por eso quería destacarla. Bueno, vamos con Juan Antonio Cabrera, más protagonistas. Adelante, compañero. Más protagonistas, tengo aquí al amigo Casimiro y al amigo Marcial que vienen de Masdache y están ustedes hoy contentos, pero atento al dato porque le han pedido el chip de la burra. Sí, señor, el chip y los papeles, pero aparcado, aparcado, no en carretera, aparcado. O sea, cuidadito que esto está, se está llevando al pie de la letra. Y para el año peor. Vinieron los municipales, la Guardia Civil, a pedirnos el chip. ¿Ustedes lo tenían? Aparcado y lo teníamos todo. Pues ya está, pero tranquilo. Voy a hablar con este muchacho. Oiga, ¿usted cómo se llama? Ginés. Ginés, oye, vaya nombre más bonito que tienes. Y tú vienes subido encima de la burra, ¿tú no te vas a bajar de la burra? Es que no te confiero y me subo yo solo. Muy bien, no tiene miedo y se sube solo. Y aquí tenemos, ¿y tú cómo te llamas? Goica. Goica, ¿y cómo te lo estás pasando tú en la romería? Bien. Ahí subido en la burra, eres como el rey aquí, ¿eh? Sí. Oye, acércate por aquí a ver si hacemos un, confiscamos algo aquí de esta carreta, algo que podamos, un huevito duro, un cachito de queso, nada, nada, ni un huevito duro, ni un cachito de, nada, nada. Unas fatigas que tengo, Alexis, y a mi madre. Qué hambrita pasa, qué hambrita pasa. Gracias, Juan Antonio. Vamos con Wendy Fuentes. Bueno, ya van llegando los distintos barrios, los vamos localizando, las distintas zonas importantes y destacables en, y que han querido participar con sus alegorías en sus carretas. Vamos, si les parece, con Wendy Fuentes, si no me equivoco, con esta vez el presidente del Cabildo de Lanzarote, el señor Sanginés. Adelante, Wendy. Así es, me encuentro con don Pedro Sanginés, presidente del Cabildo Insular de Lanzarote. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Primero preguntarle cómo está viviendo esta romería ofrenda. Bueno, pues como cada año, con mucha ilusión, es la romería, la fiesta religiosa en la que más se vuelcan los lanzaroteños, los conejeros y conejeras, y mi lugar está aquí, encantado la vida además, ¿no? Cuando hablamos de se vuelcan, especialmente por el acto de solidaridad, porque son muchas las carretas que vienen con muchos alimentos para los más favorecidos. Sí, porque es una Virgen muy, muy querida en la isla, insisto, probablemente de todas, en la que la población participa de una manera más activa, y las carretas y las ofrendas son una muestra de ello, claro que sí. Bueno, ¿qué le pide a la Virgen de los Volcanes, a la Virgen de los Dolores? Bueno, yo le pido lo que de cada año, para no ser muy original, salud y trabajo. Han sido muchos años de crisis, momentos muy complicados de los que parece que vamos saliendo, y un responsable público a lo que aspira y la que es su misión exclusiva, no sean un poco más felices. Si la Virgen nos ayuda, a eso me daré por satisfecho, ¿no? Muchísimas gracias por atendernos y a disfrutar de esta romería ofrenda. Un placer, bienvenido.
Bueno, ahí teníamos las palabras de don Pedro Sanginés, presidente del Cabildo Insular. Muchísimas gracias, Pedro Sanginés. Sí, señor, el presidente del Cabildo Insular de Lanzarote. Y también hemos podido observar, así como quien no quiere la cosa, pero alguna carreta tirada en este caso por un burro o una burra. Sí, sí. Parece más sí. Una burra, me parece. Bueno, desde aquí no se ve. Desde aquí no se aprecia, ¿no? Pero bueno, ahí están los distintos barrios, zonas de la isla haciendo la ofrenda, que es una ofrenda real, mira, creo, sandía incluida. Creo que esos son que son de La Tiñosa, del municipio de Tía, seguro, porque me pareció ver por ahí al alcalde de Tía. ¿El cartelito? Ah, bien. Sí, pero creo que son de La Tiñosa, Habitualmente cada uno de los municipios viene con su carreta y con su alcalde, sí, y algún concejal. Suelen venir, etcétera, ¿no? Esa es la idea, ¿no? No es porque esté institucionalizado que vengan, pero suelen venir casi todos los municipios, sí. Y además, habitualmente hay algunas de las carretas que lucen motivos alegóricos al propio municipio. Una iglesia, un campanario, sí, a veces se las trabaja, a veces se las trabajan más y a veces menos, ¿no? No son carrozas muy apoteósicas, ¿no? Son habitualmente bastante carritos tirados por burros. Pero de vez en cuando viene alguna de mayor enjundia tirada por algún tractor, ¿no? Sí. Y también, por supuesto, colectivos que se suman, que se organizan, sí, y que gente, vienen. Esta gente es de La Tiñosa. O sea, que son todos de este barrio. Sí, mira, se le ve bajando una NASA. Ajá. Para también recordarnos claro, su compromiso con el mar. Claro, efectivamente. Vamos con Juan Antonio, vamos a descubrir más, más personas, más testimonios. Adelante. Es un grupo que llega desde Gran Canaria. ¿Desde dónde vienen ustedes exactamente? De Gran Canaria, de San Bartolomé de Tirajana. San Bartolomé de Tirajana, que no le gusta una fiesta ahí en San Bartolomé. No le gusta. Vinimos obligados. Obligados. Ya se les ve en la cara. Nos obligaron, nos dijeron desde el Cabildo, tienen que ir a representar a Gran Canaria. Nosotros... Vamos, si hay que irse. Dijimos que sí, vamos. ¿Te das cuenta? Desde San Bartolomé. Oye, y son una parranda, son un grupo folclórico de allí. Son folclórica de San Bartolomé de Tirajana. Pero vinieron sin instrumentos, no, ¿cómo no, es no, eso? No, no. Vinimos sin instrumentos esta vez, claro. Pertenecemos a Umiaye de San Bartolomé de Tirajana, pero vinimos por libre. Ellas vienen por libre, mi niña, así de gusto. Oye, y una cosa, ¿qué fiestas son las potentes de San Bartolomé de Tirajana? Ay, en mayo. Mayo, que te cogiste, te quedaste ahí. San Fernando. Ah, la de San Fernando. Pues míralo, aquí tenemos también una representación de este Gran Canaria. ¿Me permite? Mi madre me dijo que cortaban a las 8:30. Más o menos, sí, señor. ¿Me permite que la salude? Venga, aproveche. Mami, aquí, al tablero. Saluda a la madre. Oye, también voy a aprovechar para saludar a mi madre que se llama Dolores y a mi hermana que se llama Dolores. Venga, también, pues, a todas las felicidades. Dolores, Lolitas y a las Lolas. Venga, sí, felicidades para todas. Todas saludadas. Vamos a escuchar esta Isa Parrandera. Adelante. Ese grupo es el Pavón. Y la promesa olvidada. Con la ermita se cumplió. De una esquina a la otra, el techo al suelo. Aquí dentro no cabe lo que te quiero. Lo que te quiero, niña, lo que te quiero. De una esquina a la otra, el techo al suelo. Vengo a tomar el camino de los romeros.
Bueno, en este momento estoy con Saray Rodríguez, consejera del Cabildo Insular de Lanzarote. Primero, buenas tardes. Muy buenas tardes. Que además venías acompañando la carreta del Ayuntamiento de Tías. Así es, también soy concejal del Ayuntamiento de Tías y he entrado con los vecinos del municipio y destacar sobre todo pues que nos han acompañado vecinos de todos y cada uno de los 5 pueblos que componen nuestro municipio. Porque los 5 pueblos venían representados cada uno con una carreta con su ofrenda a la Virgen. Así es, efectivamente, todos y cada uno de ellos han querido participar, es mucha la tradición que existe en el municipio, al igual que en el resto de la isla, y desde luego que agradecerles cómo se vuelca el fervor de nuestros vecinos, sobre todo preparar las carretas, un trabajo que al final pues se manifiesta en el día de hoy, cómo se representa, pero sí que es un trabajo de varios días que además lo que hace es unir a los vecinos que incluso en el día a día pues no se ven tanto. Con esa solidaridad y ese fervor nos despedimos, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias, un saludo. Bueno, estarán las palabras de Saray Rodríguez, consejera del Cabildo Insular de Lanzarote. Sí, es buen día. Además, hemos podido disfrutar de una isla parrandera donde las haya, que casi me ha trasladado fuera de la isla de Lanzarote. Sí. Todo hay que decirlo. Era un grupo de tías, me apuntaba. Sí, el pavón. El pavón. Sí, muchachos jóvenes con ganas de parranda. Sí, ¿no? Es un grupo que se ha rejuvenecido bastante. Uh-huh. Y bueno, y venía con el municipio. Ahí estaba representada la gente de... Venía una carreta de La Somada y... supongo que de Conil, de La Tiñosa también, de Tías, me supongo que también. Y bueno, venían con el municipio de Tías. Ahora se acerca un nuevo grupo, hemos visto, por la vestimenta de Lanzarote. No sé si será exactamente el de La Peña, la agrupación folclórica La Peña, que ayer participaba, pero estoy diciendo por decir, porque no los hemos podido identificar todavía. Ayer participaba, digo, La Peña, cerrando el Nanino Díaz Cutilla en su 29ª edición. No sabemos si son ellos los que van a interpretar algún aire propio de la tierra a continuación, pero en cualquier caso... Esta gente es de San Bartolomé. Estos son de San Bartolomé. Es posible que sean ellos. Es posible que sea La Peña. Sí, efectivamente. No lo he visto aún, pero, creo que sí. Estoy viendo los bailadores ahí. Tienen pinta de que sí. Y me da a mí que son de San Bartolomé. Sí. Vamos rápidamente, antes de ir con la música de este grupo, suponemos que se trata de La Peña, con Juan Antonio Cabrera, que tiene más testimonios que compartir con nosotros. Pues adelante. Sí, tengo como testimonios, tengo una carreta por aquí. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Mire, viene con el pequeñito aquí. ¿Cuánto tiempo tiene este pequeñito? Un año y medio. Un añito y medio. ¿Y esta es su segunda romería o la primera? La primera. Su primera romería. ¿De dónde vienen? De San Bartolomé. De San Bartolomé, y traen en la ofrenda un poquito de todo para la Virgen de los Dolores, ¿verdad? Sí, sí. Oiga, yo lo que estaba echando de menos, que se lo estaba comentando a mi compañero, un trocito de queso para la gente que estamos trabajando, un huevito duro, algo, un rosquete, un roscón, algo, nada. Ya dimos. Ya dieron. Pues fíjate, te voy a dejar con la música ahí, Alexis. Y yo, oye, de verdad que voy a empezar a tomármelo en serio esto ya, ¿eh? Vamos a ver si encuentro algo por ahí. Te lo digo enseguida, Alexis. Precisamente escuchamos esta seguidilla, efectivamente, la agrupación folclórica La Peña de San Bartolomé. Dicen que no me quiere, ¿por
aplauso para la agrupación folclórica. Seguidillas con Juan Rodríguez, Luisa Páez, Tony Rodríguez, Janet Sanjín, Aníbal González y Bruno Martín. Esos han sido los solistas de la agrupación folclórica La Peña, dirigidos por Tony Rodríguez en lo musical y Raúl de León en lo que al baile se refiere. Juan Antonio, adelante, compañero. Que fíjate que me acabo de encontrar con esta señora. ¿Cómo está, señora? Pues bien. Bien, bien. Me estaba comentando que tenía un poquito de fresquito. Bueno. Está pegando un poquito, pero con el calor de venir a ver a la Virgen de los Dolores se nos quita todo. Se nos quita todo, es verdad. ¿Usted de dónde viene? ¿San Bartolomé? De San Bartolomé, sí. ¿Y cuántos años lleva usted viniendo a ver a la Virgen de los Dolores? Pues no mucho, porque padezco dolores y... Valga la redundancia, padece dolores, pero este año ha podido. Sí, este ¿y qué trae año... usted la cestita esa? Cuénteme, a ver. Trae unos rosquitos para el camino y aquí llevo un poquito de ofrenda para la... Ah, sí, pues como tiene que ser. ¿Y esta es su nieta? Una sobrina. Ah, una sobrina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se te da esto de llevar a ti el carro? Se me da, bueno. O sea, las mujeres van llevando bien el carro, como tiene que ser, ¿no? Sí. Vale, por aquí tenemos al amigo. Oiga, ¿el animal es suyo? Sí. Esto es un pony, ¿no? De la chica. ¿Un pony? Sí, sí. Porque hemos visto burras, hemos visto camellos y un pony también, oiga. También, ¿por qué no? De San Bartolomé. De San Bartolomé. Oiga, cuénteme usted, ¿cómo ve este año la romería? Un poquito pobre. Poquito, poquito. Vale, pues lo dejamos seguir. Ahí lo tenemos a los amigos que llegan desde San Bartolomé con un pony. En fin, vamos viendo todo tipo de animales. Un pony tirando de la carreta dirigida por una mujer. Si está dirigida por una mujer, está en buenas manos. Es el caso de Wendy Fuentes. Wendy, adelante, compañera. Así es, compañero. A ver, porque estamos aquí, justo estamos delante de la Virgen y ahora mismo están llegando las carretas, en este caso de San Bartolomé. Y yo me encuentro con Olga. Cuéntanos el camino, porque salieron desde las 12 todos los vecinos y están llegando ahora, pero solo han pasado de lujo. Bueno, estupendo, estupendo. Ya estoy ronca y esto, imagínate todo lo que he cantado, pero bien, bien. Bueno, salieron desde las 12 y luego sí. Hicieron el descansito. Sí, salimos a las 12 de la plaza de allí del pueblo y luego lo hicimos al descansito para comernos algo y después repartimos, todo uno trae una cosa, otro trae otra. Bueno, ya podemos ver, a ver si los compañeros pueden enfocar que están bajando. Saco sobre todo de batatas, porque es tierra de batata. De batata, porque somos de allí del pueblo, de San Bartolomé, las batatas, sandía, no, la calabaza... Después los productos que es la leche, café, azúcar, todo lo que sea para que no se estropee nada y todo lo que se puede llevar. Si todo sirve, hoy sirve todo. Todo lo que está ahí a la Virgen, vale todo. Olga, ¿hoy con quién vino? ¿Vino acompañada de familia y amigos? Sí, familia, amigos, la gente del pueblo, yo salgo. Luego ya nos vamos encontrando todos. Todo, una alegría inmensa. Bueno, si usted está ronca es porque ha cantado bastante. Claro, sí, sí, yo estoy ronca porque he cantado. Muchísimas gracias por atendernos y a disfrutar de esta romería. Gracias a ti, guapa, y otro año si Dios quiere, que podamos venir. Hasta el próximo año. Vale, gracias. Hasta luego. Seguimos con todos en directo, 10 minutos para las 8 de la tarde, noche, en, bueno, más tarde que noche, desde luego. Alfredo, en tu caso, ¿has hecho alguna vez esta romería? ¿Has caminado? ¿La has disfrutado también en alguna ocasión? Más de una, supongo, ¿no? Muchas veces, muchas veces. ¿Cómo es el camino hacia los Dolores? Bueno, lo que se vive es alegría, la alegría. Yo nunca he venido sin parrandear, ¿no? Siempre he venido parrandeando y en la mayor parte de las ocasiones he venido parrandeando desde Tezeguite, ¿no? Tezeguite está un rato de aquí, ¿eh? Sí, Tezeguite está un rato de aquí. Bueno, salíamos por la mañana, a eso de las 10 de la mañana, para estar aquí abajo a las 5 de la tarde y engancharnos. Ya pues arranca, una vez que termine la romería, arranca el baile romero, que bueno, es un chorro de música amplificada que no deja pasar a la gente por aquí, por las cercanías, ¿no? Y las parrandas. Bueno, casi que no de acuerdo. Bueno, había gente que venía organizada. Bueno, se ponían de acuerdo en la entrada, a partir de ahí. Ah, sí, evidentemente. Se organizaban con la vista quién cantaba primero y quién cantaba después. Claro, ahora ya es más complicado. De vez en cuando se ve alguna parranda también en la hora del baile de Romero, pero tiene que ser muy separado de aquí, ¿no? Déjalo ir. Aquí la música amplificada se come. Algunas cosas. Con unas cosas se gana, con otras cosas se pierde. Sí, evidentemente, hay que estar de acuerdo con. Con los tiempos. Con los tiempos, ¿no? Sí, claro, claro. Los amigos de Autacuperche están acercándose, ahí están en la imagen. Vamos con...
los mandos, pero aquí tenemos a la que va controlando todo lo que está pasando, ¿no? Sí. Para que no me acelere mucho el caballero. Claro. Mira, traen una hermosa calabaza para ofrecerla y también traen aquí algunos productos no pereceros, importantes. Sí. ¿Es usted devota de la Virgen de los Dolores? Sí. Vale. Y aquí tiene un, no sé si es un cachito de pan o algo, un cachito de queso. Voy a registrarles un poquito, ¿no les importa? Voy a registrarlo un poquito. A ver, señora, ábrame usted un poquito el Tupperware este aquí. Porque por fin, Alexis, voy a probar un trocito de queso, míralo aquí. Oiga, agradecido la gente del Calvario, esto no se me olvidará a mí nunca en la vida. Gracias, señora. Míralo aquí. A tu salud, Alexis, que sé que está también pasando fatiguitas. Míralo. Que usted lo disfrute. Hombre, un poquito de queso y una cuartita de vino no nos venía mal. A estas horas de la tarde, además que está cayendo un poquito de viruje. Ya está empezando el viruje, ¿no? Sí, el virujito. Sí, un poquito de viruje. En la espalda está cayendo, es un vasito de vino ahora que quedaría, o de aguapata, que es la época de la aguapata. Aguapata, que la gente no debería hacerle asco, ¿eh? No debería hacerle asco. Esta tarde probé yo una, está buena, ¿eh? Bueno, muy buena. Explícanos qué es el aguapata exactamente para quien ande algo despistado. Ah, bueno, pues... El proceso de elaboración del vino, ¿qué es lo que pasa? Sí, pues el aguapata es un vino que se hace... se le echa un poco de agua para que fermente prontito, se le deja menos grados de azúcar, habitualmente sobre unos 11, 10 grados de azúcar, y de una vez fermenta ya está para beber, o sea, en una semana y media... Casi que es para limpiar, ¿no? Más o menos. Bueno, se utilizaba para hacer la limpieza del lagar, claro. O sea, cuando haces la limpieza del lagar, que la haces con agua, esos fondos, pues los metes en un envase y de ahí... ¿Se aprovecha? Y de ahí sacas el aguapata. Y en Tinajo se decía... Que en Tinajo la aguapata nunca llegaba a Dolores. No llegaba ni a Dolores. No llegaban a Dolores, claro, se los bebían antes. En ¿no? apenas en una semana se desaparecía. Sí. Bueno, esa es la idea. Bien, estamos con imágenes ya de la representación de La Gomera. Digo representación porque efectivamente aquí están con su baile del tambor. Esto hay que respetarlo porque esto es una de nuestras joyas musicales en Canarias. Guadalupe, madre mía, La Gomera en ti confía. Guadalupe, madre mía, La Gomera en ti confía. Confía.
geniales, como siempre, Autacuperche, desde el año 93, dando guerra, pero guerra pacífica, eso sí, con la dirección de Guadalupe Jerez, con Lolo Arteaga, por otro lado, y con la participación, si no me equivoco, de Juan José Arteaga, era el solista de este, el cantado a ese pie de romance, que nos recuerda que La Gomera también está presente en nuestros corazones. Por cierto, el año que viene, año de bajada en Guadalupe, con Guadalupe, quería decir, estaremos por allí con Televisión Canaria, Dios mediante. Vamos con Juan Antonio Cabrera, perdón, con Wendy Fuentes. Wendy es la que tenemos preparada para que nos presente más protagonistas. Adelante, compañera. Más protagonistas. Pero además también quería que vieran ustedes esta maravilla, esta joya que ha hecho este chiquillo que tenemos aquí, Ernesto, y aquí estoy muy cerca de su abuela, de María del Carmen. María del Carmen, ¿desde dónde viene? De Soo, del pueblo de Soo. Bueno, ¿y con quién han venido? Con la familia. Vamos toda mi hermana que está allí, y mi hijo y los demás hijos, que tiene tres más. Bueno, ¿y esto que tenemos por aquí qué es? Cuéntanos. Esta es la iglesia de Soo. Venimos representando al pueblo de Soo. Y aquí ustedes tienen cositas para comer. Y traemos cositas para comer. Mira, aquí detrás trae cositas para comer, para ir comiendo por el camino. Y dentro traemos una ofrendita para la Virgen. ¿Dentro de aquí tiene una ofrenda para la Virgen? Para la Virgen o para los más necesitados, porque yo creo que la Virgen no come. Bueno, y además, esta maravilla la ha hecho Ernesto. ¿Qué edad tienes tú, Ernesto? Mi padre. Lo has hecho con tu padre, pero ¿qué edad tienes tú? 11. Ven por aquí porque lo tapa con la bandera. 11. ¿Y les ha costado mucho hacerlo? Sí. Pero ha valido la pena, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora ya llega el momento de la ofrenda. Y nada, simplemente, ya me lo decía usted antes, María del Carmen, qué bonita es la Virgen de los Dolores. Sí, preciosa, la verdad, que no hay en ninguna de las islas, o será porque yo soy de Lanzarote. No creo que haya una más bonita que esta. ¿Qué le pide a la Virgen? Pues yo salud, para mí y para toda mi familia. Teniendo uno salud, lo demás ya irá viniendo. Yo no soy ambiciosa, no necesito mucho para ser feliz. Muchísimas gracias, María del Carmen. Y ahora toca el momento de la ofrenda. Gracias. Vale, gracias. Bueno, Juan Antonio, yo he estado aquí muy cerquita viendo a la Virgen, pero ¿y dónde estás tú? Porque yo te he visto rodeado de muy buena parranda. ¿Qué dónde estoy yo? ¿Cómo estás, amigo? Bien. Esta carreta tan bonita, fíjate, asómate, mira el detalle que tenemos el quinqué ahí encendido. ¿Tú de dónde eres? De Canarias, aquí. De Canarias, hombre, eso seguro, pero ¿de qué pueblo, de qué barrio? De Arrecife. Mira, ven, porque estamos viendo aquí a las alfareras. Buenas tardes, señora, ¿cómo está? Bien. ¿Qué están ustedes haciendo ahí? Trabajando el barro. Trabajando el barro como antiguamente se trabajaba, ¿verdad? Ahí las tenemos y aquí tenemos algún que otro amigo también. Míralos aquí todos. Mira qué suspiro nos va a enseñar esta señorita. Esto es un suspiro, además son boberías. Exacto, un suspiro bien grande de aquí, del pueblo de Tinajo. ¿De Tinajo, que son típicos de aquí? Sí, típicos, mira, de aquí, de las panaderías de aquí de Tinajo. Pues oye, yo te iba a pedir uno para mí, pero este es muy grande. Me lo quedo. Gracias. Oye, cuidado, porque tú estás acostumbrado a los de Moya nada pero más. Pero mira cómo es de grande este suspiro. Ya, Alexis, pero un suspirón. Me voy a llevar un trocito, porque esto si me como todo esto yo no aguanto toda la noche. Bueno, y tengo un huevo duro aquí, míralo, clink. Vaya. Bueno, pues estás al completo, no te falta sino algo para beber. Venga, un abrazo. Seguimos en contacto. Un nuevo tractor, una nueva carreta. Hacía referencia a esta señora hace unos segundos a la belleza de la Virgen de los Dolores. Hombre, ciertamente es la única dolorosa que figura dentro de los momentos de peregrinaje, ¿no? Todas las demás no tienen nada que ver con esta imagen de Dolores. También la imagen juega un papel importante, me imagino, para los que tienen su fe puesta en ella, ¿no? La gente de mucha fe, de mucho fervor, pues evidentemente en las vírgenes que no dejan de ser una talla de madera, ¿no? Una imagen. Una imagen, pues ve la belleza, ¿no? Y yo creo que eso es la fe, la que te hace mirar con esos ojos. Y que sea más o menos bonita. Efectivamente, ¿no? Que no digo yo que la Virgen tenga su belleza, que para el pueblo de Lanzarote, desde luego que sí la tiene, ¿no? Desde luego es la única dolorosa que conocemos como tal, que tiene su propia romería, vamos a decirlo de esta manera, que yo sepa, a lo mejor me equivoco. Bien, estamos en directo con todos, señores, con todos ustedes, quería decir. Ya pasan 2 minutos de las 8 de la tarde y esta es una señora carreta, ¿eh? Sí, ahí se ven representados los novios del mojón, que según parece es una creación de Dorotea, la ceramista. Los novios del mojón bien dotados, desde luego, por lo menos sí, el masculino está muy bien dotado, ¿no? Eso es lo original, ¿no? Eso es lo original.
que es una representación de un novio y una novia al desnudo, en barro, y que bueno, tiene su leyenda, ¿no? De un regalo que se hizo el novio, la novia, el novio. Es interesante el hecho de que vayan cada una de las carretas con una alegoría, ¿no? Determinada. Eso es interesante, me parece, sí, a mí, ¿no? Sí, sí, sí. Así, bueno, ahí está todo el mundo comiendo. No sé qué es lo que están comiendo, pero se ve que... Seguramente será gofio, me imagino. Una pellita de gofio, un poquito de queso. Mira, un poquito de vino estoy viendo por allí. Ciertamente, Alfredo, Lanzarote es una isla que no ha puesto nunca fácil el hecho de que salga algo de la tierra. Pero cuando sale, sale bueno. Sí, hombre. Lo poco o mucho que da, tiene una calidad importante y reconocida, ¿no? Sí, ciertamente... El tipo de cultivo que se hace en Lanzarote, independientemente de que tengamos o no tengamos agua, que no tenemos, no tenemos agua salvo la que se desala, no, no hay naciente, pues cualquier los tipos, el cultivo este en enarenado, pues es una fortuna que con la que nos hemos encontrado, ¿no? Fortuna también la de poder disfrutar a partir de estos momentos, en unos instantes, de la representación folclórica de la isla vecina y hermana de Fuerteventura, la agrupación folclórica Dunas de Corralejo, que también participaba ayer con la dirección de Tinín Martínez en el festival Nanino Díaz Cutillas, y que en breve tendremos oportunidad de escuchar. Está previsto que interpreten una isa, pero también es verdad que los amigos de Autacuperche tenían previsto interpretar una folía y al final pues fue el baile del tambor. Yo creo que es una acertada decisión por su parte. No sé si será una isa exactamente lo que interprete, una isa majorera, el estilo majorero, por supuesto. Ajá. Eso es lo que me anunciaban ayer. En cualquier caso, respetaremos y disfrutaremos lo que ellos tengan a bien, claro, interpretar. Pues, que a lo largo del camino a lo mejor cambian de opinión. Uh-huh. Y a lo mejor se sueltan una polca. Una polquita, que también es bienvenida. Desde luego, una, ¿no?, polca a la Virgen, que no todas las polcas son picantones, malcriadas, ¿no? Pues lo picantón es lo que se canta con estilo. Sí, señor. Lo malcriado es lo que se dice abiertamente. Y en Canarias últimamente, aprovecho los micros que van para Canarias, en Canarias últimamente hay ciertos grupos que se creen graciosos en el escenario porque digan cochinada, ¿no? Que no es el caso, no es el caso de esta, no es el caso de esta polca. Vamos a escuchar un poquito, Alfredo. Vamos allá. La mar madre de las viejas, de ti se siente celosa. La mar madre de las viejas, de ti se siente celosa, porque la repitas, mujer, que vaya a coger carnada. No me repitas, mujer, que vaya a coger carnada. Sé del comer de la vieja, caprichosa y mimada, caprichosa. Vaya a coger carnada, pase por Villa Verde para que vea tendederos de vieja en la azotea, niña, en la azotea, pase por Villa Verde para que vea. Al final optaron por la isa, al estilo majorero, con las voces de Tinín Martínez, África González, Lenzo del Toro y Paca de León. Con ese sonido, en unos instantes, nos acercamos a Juan Antonio Cabrera. Amigo Alexis, estamos con gente del municipio de Daría. ¿Cómo estás?
Muy bien, pues la verdad que no es un orgullo llegar del municipio de Aría y representar a la patrona de Lanzarote el día de hoy. Nos traen este barco fantástico, ¿por qué un barco? Porque somos, venimos de Pueblo Marinero de Punta Mujeres. Ah, de Punta Mujeres. Oye, ¿y cuánta gente viene? Porque Aría es uno de los municipios importantes que nunca se pierde esta fiesta. Veo además que traen pejines, que ya les voy a aprovechar para pejines, quitarle uno, copio, y un rosquete también. Sí. Pero voy a aprovechar para hablar con gente que está por aquí detrás, a ver qué me cuentan. Oye, ¿ese gorro es el típico de Aría? No, bueno, es el típico de la gente La Graciosa y de los marineros. Ahí estamos. Eso es lo que quería saber yo, porque es un gorro típico. Señora, ¿cómo está? Bien. Bien, tranquilo. ¿Usted te haría de toda la vida? Un poquito frío. Bueno, pero bueno, ahora viendo a la Virgen de los Dolores se le quita uno sí, el frío. Sí, sí, yo soy muy devota de ella. No tiene que ser, con ese barco tan bonito, tan bien preparado, vamos a darle paso a nuestra compañera Wendy Fuentes, que también está con alguno de los protagonistas esta tarde. Así es, Juan Antonio. Las ofrendas no solo vienen hoy en carreta, sino también familias que se quieran acercar hasta aquí, peregrinando hasta esta ermita, pueden traer su ofrenda, como es el caso de David, que ha venido con la familia. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poco. ¿Has venido con la familia y siempre a traer la ofrenda a la Virgen? Sí, hemos venido con la familia. Todos los años venimos con la familia. Llevamos ya una tradición bastante amplia y traemos ofrendas. Esta vez hemos traído pues unos cartones de leche, es decir, y unas cuantas conservas. Cada año traemos algo variado porque nos gusta venir y tenemos la promesa que siempre hacemos a la Virgen. Bueno, ¿cómo es el camino desde Arrecife? Pues desde Arrecife a San Bartolomé se hace duro. Ya después más llano y se va haciendo mejor. Como siempre hacemos la parada de Monumento, allí nos echamos un enyesque y ya otro tirón para acá. Y ahí en la parada del Monumento recogemos a Paulina, que es tu hija. Muy buenas tardes, guapa. Buenas tardes. Bueno, ¿te ha costado mucho llegar hasta aquí o no? Sí. Sí, a ella sí le ha costado, David. Le ha costado un poquito porque es normal, es más chiquitita y llevamos un ritmo siempre bueno, pero tranquilito. David, sé que llevas muchos años viniendo a esta romería. ¿Qué tiene de especial? Pues lo que tiene de especial es la Virgen. Y es la promesa que uno lo hace todos los años y le gusta cumplirla, para que la Virgen nos responda con lo mismo. Bueno, aquí te vemos. ¿Se ha llenado mucho de vino hoy o no? Hoy se ha llenado un poquito menos porque necesito beber. Bueno, muchísimas gracias. A ti. Adiós, guapa. El excelentísimo. Concluía la isla al estilo majorero, como así me apuntó una vez Domingo el Colorado. Me dijo, no hay isas majoreras, hay isas que se cantan al estilo D o al estilo D. Sí. Pero la isa ya está, ¿no? La isa lo aclaró y me lo dejó muy claro, desde luego. Sí, pero ellos hay que reconocer que ellos la entonan de un modo particular, muy sui generis, muy majorero, ¿no? Y muy difícil de copiar. Sí, bueno, pero lo mismo pasa también con el folclore en Lanzarote. Exactamente, ¿no? Por eso yo siempre aires, diciendo que cada uno debe hacer lo que sabe. Lo que sabe cada hacer. Cada isla debe hacer lo que sabe. Sí, pero bueno. Sería extraordinario. Porque así cada uno lo haría todavía mejor. Si no, cabe, ¿no? Y porque uno estaría es más auténtico, ansioso, ¿no?, de ver lo de otra isla, pero... Si ya... Si todos hacemos de todo, exacto, entonces, la globalización en el folclore no nos conviene. No nos conviene para nada, en absoluto. No nos conviene. Bueno, pues sepan ustedes que la agrupación Dunas de Corralejo fue también participante ayer en el Nanino Díaz Cutillas, en el encuentro musical Nanino Díaz Cutillas. Está con la dirección de Tinín Martínez en lo musical y Carmelo González en el baile. Nos falta parte de romería, pero bueno, estamos para contar lo que va apareciendo en nuestras pantallas. Son las 8 y 11 minutos, vamos con Juan Antonio a buscar más testimonios. Adelante. Buenas tardes, señora. ¿De dónde vienen ustedes? Desde Tajate, Guigua. Ah, amiga, y vienen ustedes bien cargaditas a darle la ofrenda a la Virgen. ¿Cuántas veces ha venido usted a ver a la Virgen de los Dolores? Desde que empezó esto. Desde que usted era pequeñita. Sí, señor. Bueno, todavía sigue siendo pequeñita. Soy pero ya pequeñita es grande. De nacimiento. Oye, ¿cómo ha cambiado la romería de aquellos tiempos a esto? Pues sí, ha cambiado. Ha cambiado, así, ¿eh? Es muy distinto todo. Lo que este año no traemos carroza se estropeó y venimos todos en el grupo. Vienen cargándolo. Somos todos familia. Toda la familia. Hombre, mira, aquí tenemos al señor que viene con una señora calabaza. ¿Esa la plantó usted mismo, no? Sí, señor. Sí. En sus tierras. Cargada y regadita para traérsela a la Virgen. Como tiene que ser, así sabe más todavía, ¿no? Exactamente. Usted ya la tenía sellada y dice, esta se la vamos a llevar este año a la Virgen de los Dolores. ¿Qué familia es esta que me está diciendo la señora que es una familia? La familia de Guiga, los Hernández. Están mezclados ahí un poquito todos, ¿no? Bueno, lo importante es que un año más vienen aquí a esta Mancha Blanca a ver a la patrona. Okay. Pues muy bien, ya lo ves, la familia entera que se les rompió la carreta, pero ellos no desistieron y aquí están todos. Sí, señor Alexis, ¿cómo tiene que ser? No hay que rendirse nunca ante las adversidades y mucho menos en un día como el de hoy.
Se prepara una nueva agrupación, no sé si eres sí, capaz de identificarla, Alfredo. Claro que sí, hombre, estos son los de Malpaís de la Corona. ¡Hombre, los amigos de Aría! La rondalla del norte. Sí, señor. Aquí están los amigos de Malpaís de la Corona, otro de los grupos de Solera, y al que hay que reconocerle, entre otras cosas, no solo el cuidado de lo que cantan, sino cómo se visten. Esto sí, es otra de las joyas. Han hecho un buen trabajo en el tema de del vestuario. Sí, señor. Aquí y están. Digamos que se han gastado unas perras. Y tienen varios cambios. Varios cambios. Sí, se han gastado sí, una sí. Tienen otro sí, que es incluso más... Más señorial, tal vez. Más señorial que este que sí. Tienen actualmente, ¿no? Pero, sin embargo, este es más representativo. Un poco las parejas de baile muestran hasta sí. Una pareja graciosera, me parece haber visto, ¿no? La graciosa siempre estuvo muy vinculado con Aría, ¿no? Venían a vender el pescado a Aría, precisamente, ¿no? Permíteme que nos acerquemos a donde está Wendy y luego me cuentas esa historia del pescado. Adelante, Wendy, compañera. Sí, que además yo también me quedé con ganas de escucharla. Estoy con mujeres, amigas, vecinas desde Aría. Desde Aría venimos caminando de Mozaga todos los años y la Virgen nos ayuda y tenemos salud para venir el próximo año, si Dios quiere. Pero yo lo veo con cara de contentas, lo han pasado bien durante el camino. No, no, por no, supuesto. Cansado. Yo no he venido caminando. Yo no he venido caminando. Ah, por eso venía contenta. No, cuatro caminando y dos en guagua. ¿Y siempre vienen juntas a la romería? Siempre, siempre, siempre. Todos los años. ¿Cuántos años más o menos? Yo creo que... ¿Más de 20? Sí. Pues desde que tenemos 10 o 15 años, ¿no era? Desde niña. Y lo siguen disfrutando igual este día. No estamos cansadas para nada. Yo vivía en Gran Canaria y la víspera de los Dolores siempre venía a la función y después me quedaba a la romería y después ya me iba para Gran Canaria, pero unos cuantos años que llevo viniendo. Bueno, pues aprovechando que tenemos a los espectadores de la televisión canaria, invitarlos a que vengan. Yo ellos también. Yo también vivo en Gran Canaria, en Telde, pero todos los años, por esta fecha, para Lanzarote, para venir a la romería. De que se vengan los canarios también. Y que se vengan también porque lo pasamos muy bien y los conejeros son amables y... Hospitalario. Pues ya saben. Malpaís de la Corona en directo, señores. El aire de las seguidillas maravillosos de este grupo, dirigido, por cierto, por Mingo Cedrés, un buen amigo con las voces magníficas, entre otras, del muchacho joven Santi. Vamos con Juan Antonio Cabrera, adelante. Bueno, pues querido amigo Alexis, este es mi buen amigo David, ella es Pino, su mamá, y David le ha escrito una poesía a la Virgen de los Dolores que la vamos a escuchar aquí en la televisión canaria. Adelante, David.
Fuerte el aplauso para Virgen de la Laya del Fuego, Madre de los Conejeros. Hoy en tu día oran tu altar, para que en tu día grande todo Lanzarote te vaya a visitar. Entre promesas, parrandas y carretas, hacia ti Dolores todos van a caminar. Oiga, oiga, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Oye, esta la has escrito tú. Sí, sí. Y además viene vestido con la ropa típica de dónde. De la Graciosa. De la Graciosa. ¿Y por qué la has escrito tú esta poesía? Bueno, me salió solo y he hecho también otra y me gusta hacer las poesías. Y a la madre que se le cae la baba, doña Pino. Ay, Dios mío, que nos ha salido poeta el amigo, ¿eh? Vale, pues nada, felicidades. A seguir adelante. Y aquí tengo una parranda que vamos a ver. Oiga, esta gente, ¿ustedes de dónde vienen? Yo vengo, nosotros venimos de Teguise. De Teguise, de la villa, ¿no? De la villa, por la Gran Aldea. De la Gran Aldea, como se le suele llamar también. ¿Y cómo se llama esta parranda? ¿Cómo se llama este grupo? La Gran Aldea. Ah, la Gran Aldea. Vale, perdone, perdón. Oiga, ¿y ustedes saben tocar o esto lo llevan solo de... lo llevan de... Oiga, pues échense un poquito, toquen un poquito, hombre. ¿Usted es el que les manda a ellos a tocar o no? Dígale que toquen un poquito para escucharlo, hombre. En lo que van llegando, ¿no? Bueno, pues aquí los tienen, la Gran Aldea. Fíjate, es que les toca, ellos ya habían con el cuerpo de baile y ya les toca a ellos actuar delante de la Virgen de los Dolores. Pero mira, todavía estoy con los pelos de punta con la poesía que hizo el amigo David. Sí, señor, apuntando maneras, de luego Alfredo, el muchacho con su poesía. No hacía falta sino ponerle un poquito de música y ya tenemos unas coplas, ¿no? Hombre, por ahí empieza la creatividad, ¿no? Por ahí empieza. Empieza en el atrevimiento. En el atrevimiento empieza la creatividad. Si no hay atrevimiento, no hay creatividad. Con la vergüenza no se llega a ningún sitio. Y eso hay que quitársela de encima, sobre todo para la parte creativa. Ahí eso está, es. Ahí está. Bueno, pues estamos en nuestra recta final. Digo nuestra recta en la transmisión porque la romería, como ven ustedes, todavía sigue. Son las 8 y 19 minutos de la noche. Está preparándose la Gran Aldea, como hemos escuchado, para prepararse, para interpretar sus canciones. Mientras vemos a Víctor con esta, creo que una niña, ¿no? Que está la que sostiene en brazos, el párroco, que se despide, por cierto, este año. Y que se le está regalando esos besos, miren, ahí está, a la Virgen de los Dolores, sí señor. Bueno, pues nos quedaba pendiente, no sé si en 30 segundos tenemos tiempo de que me cuentes la historia de esas pescadoras que iban a vender pescado. ¿Cómo es la cosa? No. Bueno, Aría. Decía que el vínculo que hay un vínculo entre la Graciosa y Aría de siempre, porque los gracioseros, antes de que los sistemas de transporte estuvieran como están ahora también, pues los gracioseros tenían que traer el pescado en las cestas de la cabeza, subir todo el risco para venderlo en Aría, e incluso muchos tenían sus habitacioncitas donde se quedaban en ocasiones y tenían que hacer otras cosas o cosas parecidas, ¿no? Bueno, pues hasta esa costumbre la han querido respetar los chicos de Malpaís de la Corona en algunas de sus vestimentas, ¿no? Sí, sobre todo. Sí, llevan una de las de los ropajes, lleva el sombrero graciosero. Sí, señor. Bueno, estamos en los últimos minutos, como vemos cada vez las personas son más, van llegando, ha caído prácticamente ya casi la noche, empieza la noche, estamos en directo con ustedes y vamos a quedarnos con el sonido ya prácticamente de los últimos compases que vamos a tener oportunidad de escuchar y compartir con ustedes por parte de la Gran Aldea, con su cuerpo de baile incluido que hemos visto y que son estos que se están detrás, preparando. Detrás está el municipio, la carroza del municipio de Teguise, se veía ahí justamente toda la corporación. ¿A dónde pertenece este grupo? A donde pertenece la Gran Aldea, efectivamente. Vamos a ver qué es lo que nos van a interpretar. Me imagino que será un aire propio de la isla de Lanzarote. Tal vez, hecho en falta una Isa del Uno, por ejemplo, ¿no? No sí, la he escuchado hasta ahora. Hombre, no sé si tenemos suerte y la escucharemos. Pero bueno, si son capaces. La Isa del Uno es un tema arriesgado. Para un acto como este, ¿sí? Para los conejeros. Para el resto es arriesgado al cubo, ¿no? Lo que pasa que en todo sitio hay atrevido, ¿no? Sí, la Isa del Uno es una pieza muy exigente, ¿no? Bueno, pues nos quedamos con la incertidumbre todavía de qué es lo que van a interpretar, pero vamos a poner punto y final a esta transmisión y para ello necesito que Juan Antonio ponga su punto y final. Adelante, compañero. Bueno, pues el punto y final es mío este año. Por segunda vez consecutiva estoy aquí en Los Dolores. Ha sido para mí un verdadero placer aquí con esta última carreta, la Caleta de Famara. Les digo adiós y sobre todo les pido que sean muy, pero que muy felices y que se acerquen a la televisión canaria porque ahí se lo contamos todo. Bueno, pues mi punto y final del día de hoy, por primera vez en esta romería ofrenda, un verdadero placer. Gracias por haber contado conmigo, la verdad que me llevo un recuerdo maravilloso y seguro que estaré aquí el próximo año. Muchísimas gracias a todos los espectadores que han estado con nosotros y que pasen una buena noche.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Muchísimas gracias, Wendy. Nos vamos a marchar. Alfredo Cabrera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más, ilustrándonos el camino, nunca mejor dicho, y participando. Es un placer tenerte cerca y aprender de tu sabiduría y de tu saber estar, ¿no? Yo cuento cosas que he oído. Tú cuentas cosas que he oído, dice. Cosas que he oído. Ajá. Con la edad que tiene, pues ha oído tantas cosas que alguna que de todas que cuenta, esas cosas que has oído, muchas algunas sabes contarlas muy bien, ¿no? Gracias de verdad, de todo corazón, Alfredo, usted, buen amigo de esta casa. Gracias. Y a todos ustedes, señores, mi agradecimiento, mi deseo de salud, felicidad, que viva la Virgen de los Dolores. Y hasta ahora, a las 8:23, decimos hasta una próxima ocasión. Les dejamos con La Gran Aldea, con el sonido desde Los Dolores, desde Mancha Blanca, desde Tinajo, desde Lanzarote. Gracias, buenas noches.